Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar el encuentro con la Mar. Lo primero es disculpar a mi presidencia que bueno, nos acaban de llamar, que tienen un poco de retraso. Ellos han tenido hoy la comida del Consejo Consultivo Marítimo, que sabéis que lo forman 9 ministerios, que son todos aquellos que tienen competencias en los distintos ámbitos del sector marítimo. Entonces, bueno, se hace una comida anual y en esta ocasión, pues era hoy. Cuentan con la presencia de altos cargos de cada ministerio y, bueno, se ha retrasado, con lo cual yo creo que eso es bueno. Así que, pero vamos, están a punto de llegar y ya han ido saliendo. Así que en cuanto terminen se incorporarán al encuentro. Bueno, nada, darles la bienvenida y darles las gracias por su asistencia a este encuentro con la Mar sobre buques históricos, que hemos estructurado en 3 bloques. En primer lugar, vamos a tratar el tema del ámbito legal, que nos va a contar don Julio Fuentes. Después, don Marcelino va a darle el punto de vista histórico. Y el tercer bloque es un bloque más dedicado a la ingeniería actual, con las herramientas actuales, en cuanto a la construcción, a la propulsión y a las formas de los buques que son, bueno, que aunque son actuales, o sea, hechos actualmente, pero son históricos, son réplicas de los buques históricos. Entonces, bueno, nada, dar las gracias especialmente a Daniel Santos, que tengo aquí al lado, porque ha sido el impulsor de este encuentro con la Mar. Y bueno, ahora os va a contar el motivo del interés que tienen que tenían en que celebrásemos este encuentro. Así que yo, de momento, antes de pasarle la palabra, le voy a presentar y ya va a hacer él la moderación del encuentro. Nada, deciros que es ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid, o sea, por esta casa. Y además es máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Es desde 2004 el director general de Altum Ingeniería y Servicios, que ya creo que lo sabéis porque muchos de vosotros le conocéis. Y bueno, además, trabaja también en el ámbito de la formación, colaborando en distintos cursos con el Instituto Marítimo Español y con la Universidad de Las Palmas. Y nada, pues si quieres contarnos un poquito cuál ha sido tu interés por darle, bueno, pues eso, salida a esta iniciativa. Bueno, primero agradeceros a todos los participantes en la conferencia. Como decía Ruth, es una idea que llevábamos tiempo barajando en Altum. Nosotros llevamos desde 2009, va a hacer 10 años ya, colaborando con la Fundación La Victoria en la construcción, diseño y construcción de barcos históricos. Lo contaré luego en mi presentación. Y comentándoselo a Federico, a Pepe, a Ruth, bueno, les pareció interesante. Yo creo que además es un campo en el que podemos contar con ponentes de mucho prestigio. Vamos a tener gente de Museo Naval, expertos en motores, expertos de la administración, Jesús como parte del canal del Pardo, con lo cual yo creo que espero que sea una jornada interesante y bueno, pues que cualquier pregunta o consulta que tengáis, no dudéis en hacerla. Entonces, bueno, el primer ponente de la jornada es Julio Carlos Fuentes, que voy a presentar. Viene de la Dirección General de la Marina Mercante. Julio es licenciado en Derecho y máster en Derecho Marítimo en 1999 y además pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado desde el año 97. Ha pasado por varios sitios, ¿no, Julio? Por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Programación y Control Económico, etc. En 2002 llegó a Justicia como Subdirector General Adjunto de Política Legislativa, ha sido Subdirector General de Política Legislativa, etcétera. El currículum es muy extenso, o sea que es una persona que sabe muchísimo. Desde 2017 es Subdirector General de Normativa Marítima, que es el tema del que nos vendrá a hablar hoy aquí, y Cooperación Judicial Internacional en la Dirección General de la Marina Mercante. Además es doctorando desde septiembre en Derecho Procesal dentro del programa de doctorado en Derecho Económico y de la empresa de la Facultad de Derecho de ICADE. Julio, bienvenido, gracias por tu asistencia y todo tuyo. Adelante. Muchas gracias a Daniel, a Ruth, por las presentaciones, al Cluster por la invitación a estar aquí. Y hablar de un tema con el que estamos empezando a trabajar. Vengo a hablarles de un borrador de ideas que todavía está en la casa, digamos, en nuestra cocina. Y que nuestra idea es que vaya adelante, que entre todos consigamos una norma capaz de apoyar a los particulares, a las asociaciones que están dedicando tiempo, cariño, recursos a algo tan bonito como son las embarcaciones, los buques históricos, algo que tanto tiene que ver con la tradición marítima de España. Bueno,
¿Cómo empieza esto? Pues tengo que remontarme a ese currículum que David ha comentado brevemente. Cuando estaba en el Ministerio de Justicia, a punto ya de mandar la ley para el tercero y último de los proyectos a Cortes, pues desde la Dirección General de Marina Mercante nos instaron a que añadiéramos una disposición adicional que preveía una regulación a nivel de reglamento de esos buques y embarcaciones históricos y sus réplicas. Una norma que tenía dos partes. Una primera, que va dirigida en concreto a la Dirección General de la Marina Mercante. Oiga, tiene que haber un registro especial en el que estos buques y embarcaciones puedan registrarse y un régimen simplificado de certificación e inspección. Relativamente claro y sencillo. Y un segundo párrafo en el que algunos de esos buques históricos, parece que no todos, aquellos que estén en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, los que sean declarados bienes de interés cultural o los que revistan especial interés, dice, por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o haber intervenido en algún acontecimiento de trascendencia, creemos que puede haber más buques históricos fuera de estos tres casos, estos podrían tener un régimen especial de carácter fiscal y exención de tasas portuarias, en los términos que reglamentariamente se establezcan. El tema, como todos ustedes saben, aunque para mí sí que lo era y en gran medida lo sigue siendo, no es novedoso. Ya hay una tradición detrás, hay normas internacionales, desde esa convención del año 2003 de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, la llamada Barcelona Charter, esa carta europea de conservación y restauración de barcos tradicionales que navegan, el Manifiesto de Patrimonio Marítimo Flotante del Estado Español o la Declaración de Gijón del año 2010. Y yo las declaraciones de Gijón las tengo mucho respeto porque una de ellas fue la que dio lugar a la Ley de Navegación Marítima con la que estuvimos solo durante... ¿cuánto fueron? 10 años. 10 años nosotros más 5 la Comisión de Expertos. Bueno, hay más normas internacionales, pero yo creo que ya es momento de empezar a contarles lo que nosotros pensamos. ¿Qué nos gustaría? Una norma que sirviera de apoyo, de impulso a este sector. ¿Qué es lo que está en nuestra mano de lo que prevé el reglamento? Pues lo que les decía, contar con un registro especial y con un régimen simplificado de certificación de inspección. Para ello, deberíamos partir de algo que ya no es exactamente nuestro. ¿Qué vamos a entender por buque histórico? Por buque de embarcación histórica. Yo empecé a trabajar este tema a partir de un borrador que me enviaron desde la Capitanía de Castellón, donde trabajaron con algún catedrático, con algún abogado estudioso de estos temas. Y me mandaron un texto del que yo fui extrayendo ideas e intentando ordenarlas de manera que se entienda, que es lo que intento, aunque no siempre consigo, cuando preparo disposiciones. ¿Cuáles serían aquellos buques o embarcaciones históricas para ese futuro Real Decreto? Pues ya en la ley teníamos alguna pista, las que estén en ese Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, los que cuenten con esa declaración de interés cultural, los que revistan este especial interés por estar relacionados con actividades marítimas significativas, por haber pertenecido o estar relacionadas con alguna personalidad, por haber intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica. También habría que pensar en alguna antigüedad. Hay normas de la Unión Europea que hablan de 30, la propuesta que me enviaron hablaba de 50, descubrí una página de internet de una asociación de buques históricos, clásicos de época, y hablaba de los barcos anteriores a 1980, lo cual, situándonos en un escenario que esta norma no se aprobará antes de 2020, pues los 40 años me pareció que era una buena cifra para dar una antigüedad a un buque histórico. Por el hecho de que un barco tenga más de 40 años, en principio podríamos considerarlo histórico. Y luego había que pensar en qué construcciones técnicas empleadas en la construcción de buques merecen esta calificación, ya prácticamente no se llevan a cabo, son pocos ejemplares o pocas unidades las que existen. Pensar cuáles serían para darles cabida aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que definir y es lo primero que esperamos que nos cuenten cómo hacerlo. Y así llegar a ese barco clásico de época tradicional en el que concurran alguna de estas circunstancias. También la habilitación de la Ley de Navegación Marítima habla de réplicas singulares. ¿Qué es una réplica? Pues en principio lo consideraríamos como una reproducción exacta y completa del original de una embarcación o buque histórico. O en la que solamente algunos de los elementos menores pudieran separarse de las características históricas. En el documento que nos enviaron habría tres tipos de reproducciones singulares. Una que llamaríamos reproducción singular tipo, reproduce las características conocidas de un determinado buque o embarcación. Luego hablaría de una reproducción singular operacional,
que sería aquella cuya finalidad es mostrar la forma en que operaba el original que se reproduce, con las mínimas adaptaciones. Y luego nos iríamos ya al mundo digital, una reproducción digital, es decir, la informática, en qué medida nos permita conocer un tipo de embarcación y bueno, las posibilidades que ofrece la informática. Eso también se ha incluido, venía en la propuesta de la Capitanía de Castellón y también en principio se mantiene en la propuesta. Vamos a ver. Registro, lo primero que a partir de esta definición, pues queremos registrar, conocer quiénes son estas embarcaciones históricas, cuáles son. El registro, lo que dice la ley es que se podrán, con lo cual no hay ninguna obligatoriedad de que tenga un buque histórico y lo registre. Sí que va a ser el paso necesario para acceder a las inspecciones o al régimen simplificado de certificación. Y aquí el registro pues, se configura, como hoy entendemos, una base informatizada a la que se pueda acceder desde la página web del Ministerio de Fomento. A mí tampoco me gustaría hacer en unos momentos en los cuales nos replanteamos que nuestro registro de buques y empresas marítimas o nuestro registro marítimo, que tampoco sabemos ya cómo se llama, lo tenemos que dar una vuelta y crear. Tampoco me apetecería crear un registro nuevo y separado. Creo que lo lógico es que hubiera una sección dentro de nuestro registro que se dedicara a estos buques y embarcaciones históricos y sus reproducciones. Que la inscripción fuera a través de internet, a través de nuestra página web. Quien quisiera, si quisiera constar su identidad, acreditar a que tiene un buque con algunas de las características que hemos señalado, bien que está en el registro de patrimonio histórico español, su calificación, su relación con algún acontecimiento histórico de nuestro país, que esté abanderado o lo haya estado en España, los datos técnicos que se vayan precisando en la propia página web, en el propio formulario que se tiene que rellenar, cuál es el estado de conservación del buque, su idoneidad, qué tipo de navegación o explotación lleva a cabo, qué navegaciones. Y finalmente, bueno, su titularidad o que eso, la identidad del sujeto que dista la inscripción, pues será suficiente. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros con eso? Pues tendríamos 6 meses para comprobar que alguien con una capitanía se acercara y pudiera ver esa embarcación o ese buque histórico, que compruebe su estado de conservación. En principio, lo que nos mandaron es que el 70% de la estructura original esté en buenas condiciones, aunque con la salvedad de que si el valor del buque histórico lo justifica, se podría descender o pedir un porcentaje menos de estructura original. Y en esos 6 meses adoptar la resolución que corresponda. ¿Que no estamos de acuerdo? Pues preveremos un recurso ante el director general de la Marina Mercante, pues si acaso pues podemos enmendarnos. Una de las cuestiones que planteó el documento era que estos buques o embarcaciones históricos pueden ser buques o embarcaciones pesqueros, en cuyo caso tendrían que dejar de estar inscritos en ese centro del censo de la flota pesquera operativa y los recogeríamos nosotros. La intención con la que nos han propuesto esto, y que todavía no lo hemos hablado con el Ministerio de Pesca, es que también esa pesca o esa capacidad pesquera que tiene atribuido ese barco deje de pesar dentro de las capturas que puede llevar a cabo la flota española en el marco de la Unión Europea, con lo cual veremos si le compensa o no, si tenemos un régimen lo bastante atractivo para que esa persona esté con nosotros y nos siga pescando, faenando como pudiera venir haciendo. Un tema que me llamó la atención cuando lo propusieron, publicidad de la documentación, en principio publicidad de nuestro registro y de los documentos que pudiera querer acceder a ellos, a excepción de aquellos documentos de que quien los aporte declare que no quiere que sean públicos. Es su trabajo, su proyecto, el trabajo que va a cabo, y los quiere mantener en una cierta reserva, intimidad o confidencialidad. En ese caso no habría publicidad. Alguna publicidad que dependerá del titular del buque que escribe para efectos de que sea o no accesible por los interesados o los ciudadanos. ¿Qué documentación vamos a exigir a estos buques? Una patente de navegación, un rol de despacho y dotación, las pólizas que correspondan para la cobertura de los riesgos y el documento más relevante o más singular lo hemos llamado certificado de cumplimiento, que lo que trataría es de hacer ese traje a medida de ese buque o embarcación histórica. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su explotación? ¿Cuáles son las navegaciones? Para tratar de darle un régimen más flexible, más adaptado a su realidad, a sus necesidades, y que fuera lo que se reflejara en ese certificado de cumplimiento. Usted, en función de su antigüedad, de las navegaciones, la explotación, sus requisitos de seguridad son estos. Ceñirlos de esta manera. Se podrían prever medidas complementarias de carácter operacional,
o restricciones en función del sistema de gestión. También una de las previsiones que nos proponían y que he mantenido ha sido el plazo de 5 años para ser puestos en seco, para efectuar las inspecciones relacionadas con la obra viva. Se podría modificar ese plazo mediante resolución motivada del director general de la Marina Mercante, pero si tenemos un accidente o una obra importante, pues habría que pasar la inspección correspondiente. Lo que también se prevé en la norma es que la propia Dirección General de la Marina Mercante tenga planes y programas individualizados de inspección y control. Las inspecciones de sus buques y embarcaciones o de sus reproducciones deberán tener lugar de acuerdo con sus proyectos aprobados por la Administración Marítima y sus certificados de cumplimiento. También se ha previsto que esos buques que inspeccione la Administración Marítima Española sean embarcaciones históricas extranjeras, que pasen por aguas españolas, que se detengan y que acaben sujetándose a algún tipo de control. Una cuestión que se remite a las normas internacionales, a los memorándums que se aplican sobre esta materia y que también prevé que si pertenece a un país donde no está o que no ha ratificado alguno de estos convenios, no tenga una situación más beneficiosa de aquellos países que sí intentan de cumplir o adecuarse a las características de esos buques históricos. Se prevé que estos buques que pertenecen a otros países, estos buques extranjeros, puedan ser detenidos, comunicándolo a su administración marítima por parte de nuestro director general de la Marina Mercante, a la mayor brevedad. También las obras de mantenimiento o mejora deberían ser aprobadas o controladas por la administración marítima, para que no se separe de estas condiciones que determinan su carácter histórico. Y en el caso de que el buque de embarcación forme parte del patrimonio histórico, también aquí hay que prever que las administraciones competentes, por razón de la materia, cultura en este caso, puedan llevar a cabo alguna actuación. No entramos en eso. Y luego el último de los puntos es el régimen económico, social y fiscal, que es un tema complicado y que ya va más allá de lo que la Dirección General de la Marina Mercante puede ofrecer, por lo menos en principio. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues un régimen de transmisión de estos buques, en cuanto estén en el inventario del patrimonio histórico español, tendrá que sujetarse a los requisitos que establece esta legislación. Nos han planteado incluso la posibilidad de establecer un derecho de retracto a favor de la administración marítima. No lo sé. Habrá que ver en mi casa cómo se ve eso, si es la administración marítima y no otras administraciones, autoridades portuarias, que puede tener más sentido. En fin, alguien que tenga presupuesto para ser capaz de hacer ejercer ese derecho de retracto. Una idea que sí se ha mantenido es la consideración de que las actividades que se llevan a cabo en estos buques puedan tener la consideración de voluntariado cultural, con lo cual algún beneficio tienen de acuerdo con la Ley de Voluntariado de 2015. Y en cuanto a las bonificaciones fiscales, esas son las que no me atrevo a establecer en una norma reglamentaria. Es verdad que la disposición adicional octava de la Ley de Navegación Marítima permite reglamentariamente ya ese régimen. Yo llamé a algunos amigos de la Dirección General de Tributos, les comenté el tema y ya les noté que en su silla hubo un cierto respingo. Ellos entienden que aquí hay reserva de ley, que no podemos en un reglamento establecer ni bonificaciones ni de IVA ni de ningún impuesto. Eso tienen que ser ellos, en la ley. Y bueno, como con Hacienda en principio es bueno llevarse bien, vamos a remitir estos beneficios a lo que pueda venir. No por ello me van a subir el sueldo, confío que no me lo bajen. Pero como son, en la tarea de aprobar una norma hay que ir haciendo amigos de los ministerios y aquí pues también hay que hacerlos y confiar que todos apoyen esta norma. Por tanto, beneficios fiscales remitidos a las normas. Nosotros confiamos que en el ámbito que nos es más cercano, lo que sean nuestras tasas, pues podríamos plantearnos que las inspecciones no sean mediante organizaciones reconocidas, las lleváramos a cabo nosotros y las hiciéramos gratuitamente con un porcentaje muy pequeño de la tasa que se exige habitualmente. Ese sería nuestro ámbito natural, otros pues habrá que ir negociando con Hacienda. También, como les decía, estamos en un borrador, todavía no hemos hablado con la Armada, tenemos que hablar también con el Ministerio de Cultura, con Pesca, por lo que les he comentado de los buques pesqueros, en fin, tenemos que ir hablando con algunos ministerios. El caso es que el borrador sí que está prácticamente listo, lo que le falta es aquello de la memoria de evaluación de impacto normativo, donde nos inventamos muchas cosas, pero es un documento obligatorio y lo cumplimos rigurosamente, y confiar, pues eso, que la norma, que la tienen que conocer, que espero que opinen y que nos acompañen en este camino hasta que la veamos en el BOE, pues sirva para eso, para que sea un apoyo al sector, a todo lo que ustedes hacen y que responda a las expectativas. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Los que estamos en este sector es lo que estábamos esperando hace años, que tengamos una norma en lo que apoyamos.
apoyarnos, sobre todo para el tema de... Luego lo comentaré en mi presentación, pero para nosotros es fundamental. O sea que, como creo que Julio te tomas un poquito antes, si no puede acabar las ponencias con nosotros, el que quiera hacer una pregunta ahora, a Julio en concreto, es el momento. Yo voy a hacer la primera, si no te importa. Has comentado que está a punto, el borrador de la norma está ya prácticamente, va a salir a audiencia pública. ¿Cuáles son los plazos ahora? ¿O cómo podemos los interesados participar en opinar en la norma? Yo creo que la norma la podemos tener en audiencia pública en un mes, más o menos. Daríamos un mes también para recibir observaciones, pero bueno, aquí los que me conozcan por la línea de navegación marítima saben que el teléfono, el correo, la puerta está siempre abierta y que pueden venir a vernos y comentarnos si hay problemas en esa norma. Ese periodo de audiencia pública de un mes daría lugar a una revisión del texto, que puede tener lugar en 2 semanas, 3 semanas, y a partir de ahí lo mandaríamos a lo que llamamos nuestra Secretaría General Técnica. En el cartel, por cierto, me ha puesto que soy secretario general técnico, no lo soy, lo fui en justicia. Lo mandaríamos a la Secretaría General Técnica del Ministerio, que son los que comenzarían con el envío formal a otros ministerios. Es verdad que en este tiempo tenemos que hacer las reuniones informales con Pesca, con Armada, con Cultura, para ver la norma, cómo les encaja y conseguir, incluso con Hacienda también, nos tendríamos que reunir a ver en qué medida ellos pueden ir avanzando o ir esbozando en la línea que se prevé. Nuestra Secretaría General Técnica pediría esos informes formales a los ministerios, suelen tardar un mes en enviarnos los informes, haríamos revisión de textos, vamos a poner un mes más porque siempre hay ministerios que se retrasan en función de su carga de trabajo, y si vamos contando por meses estaríamos hablando a finales de noviembre audiencia pública, en enero revisión y casi febrero envío a la Secretaría General Técnica. 2 meses más, vamos al mes de abril y estaríamos en otros ministerios, un mes más para el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, ya nos vamos a mayo, junio, Consejo de Estado, que son 2 meses clavados, y bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Que nos iríamos a una posible aprobación septiembre, octubre, prácticamente un año. Esos serían los plazos. Buenas tardes. Disculpar que teníamos una reunión con el Consejo Superior Marítimo, una comida y hemos terminado ahora un poco tarde. Disculpar. Pues a ver, que la idea ya está. Han comido bien. Pablo, está en el turno de preguntas, ¿eh? O sea que si quieres hacerle alguna pregunta ahora, aunque te lo has perdido la mejor parte, pero bueno. Desgraciadamente puedo perderlo. Seguramente ya me lo ha contado. Me la ha contado Benito y dice, pregúntale, no sé, pero no me atrevo a preguntarle porque no ha estado. Entonces, prefiero, vamos a ver, lo has contado, pero si no te importa, Julio, ¿cuál es el timing del tema de la ley o del decreto ley sobre los buques históricos y qué podemos hacer nosotros, aparte de, como ha hecho Benito, no solamente para intentar comentar desde el punto de vista legal, sino para hablar con la Hacienda, que nos ha pedido ya una presentación conjunta y estamos dispuestos, pero ¿qué podemos hacer un poco para el resto de los que están aquí? Bueno, yo creo que nosotros funcionamos bien cuando vamos de la mano con vosotros. Nuestra experiencia es cuando las cosas van así, vamos de la mano y nos vamos ayudando, sale todo mucho mejor. Y con lo cual, yo creo que ya que estéis y que estemos compartiendo este rato, ya es un primer paso para que conozcamos la norma y vayamos perfilando. Efectivamente, la parte más dura es Hacienda. Y esa parte se tiene que desgajar del resto, porque la norma va a ser un reglamento, un real decreto del Consejo de Ministros, pero las medidas, los apoyos fiscales son ley. Y ahí sí que hay que invitar a Hacienda desde el principio de nuestras reuniones, hay que comentarle y que la parte que se espera es de ellos. Y vosotros conocéis el régimen fiscal, con lo cual estaría muy bien que antes de que nos reunamos con Hacienda nos digáis, oye, ¿cuáles son los impuestos que pagamos? Si hay estudios comparados, si hay situación en otros países, que podamos apoyarnos para decirle a mi Hacienda, oye, vamos a equipararnos a nuestros vecinos. Ese es el camino que podríamos recorrer. Y los plazos, pues tirando de tiralíneas como acabamos de hacer, nos vamos al mes de octubre del próximo año para la aprobación definitiva. Bueno, yo os quiero felicitar porque en 2 años y pico se puede conseguir, con lo cual
aquí los tenéis a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Julio, prometo cambiarte el título para la próxima. Más alto, más alto. Está bien. Si tenéis alguna pregunta más para Julio, que como os decía, se tiene que ir un poquito antes. Y aprovechar ahora porque luego... Todo ha quedado confuso. Les he dormido. Bueno, y si no, pasamos a la siguiente presentación. A continuación, voy a presentar a don Marcelino González, de la Real Liga Naval Española. Marcelino es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de retiro. Es vicepresidente de la Real Liga Naval Española y además es numerario de la Real Academia de la Mar. Ha desempeñado destinos en España y en el extranjero, Estados Unidos, Holanda, Italia, etc. Mandó el patrullero Ulla, la corbeta vencedora y la escuadrilla de cazaminas. Intervino en programas internacionales de construcción de barcos en Holanda y Alemania. Fue jefe de secciones y divisiones de los Estados Mayores, oficial de enlace en el cuartel general de la OTAN en Nápoles y jefe de división del cuartel general de la OTAN en Madrid. De enero a 2002 y a marzo de 2018, en el momento en que pasó la situación actual de retiro, fue subdirector del Museo Naval de Madrid, del que actualmente es consejero colaborador. Además, entre sus aficiones es pintor acuarelista y ha celebrado más de 20 exposiciones individuales. Ha impartido conferencias y publicado numerosos artículos, principalmente sobre temas navales y filatelia. Ha colaborado también en la edición de varias obras literarias y es autor de 13 libros. Así que yo creo que Marcelino nos va a brindar con una ponencia exquisita, por lo que veo del futuro. Y por último, el Ganado Victorias Vuelta al Mundo, publicado por la Fundación Álvaro González, presentado en abril del presente año. Marcelino, gracias por tu asistencia y adelante. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por las palabras de presentación. Mi agradecimiento al Cluster Marítimo por haberme invitado a estar aquí dando esta ponencia. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por acompañarme, por acompañarnos a todos en este Charles Young, acompañarme a mí en esta pequeña presentación en la que voy a hablar de tipos y características de los buques históricos españoles. A ver si esto funciona. Bien, a mí cuando me llamaron por teléfono para presentar esta ponencia dije que sí, rápidamente dije, además esto lo hago yo de tacón y con las manos en la espalda, porque acababa de publicar hace poco un artículo precisamente sobre barcos históricos y el patrimonio flote. Pero eran barcos, como ven ahí, como el Juan Sebastián Elcano, el Saltillo, estos muchos de los cuales ha estado hablando ahora el señor Carlos Fuentes. Pero yo después he visto el resto de ponencias y hablaba del diseño de réplicas, la motorización y tal. No me veo yo motorizando otra, haciendo una réplica del Cano y motorizándola, de modo que he cambiado de rama y me he ido por otro lado. Y me he puesto a trabajar sobre todo de barcos que en la antigüedad han tenido protagonismo en la historia y de los que se están haciendo réplicas. Y ya para eso, pues pongo aquí, por ejemplo, la escuadra de Magallanes, y así mato dos pájaros de un tiro, recordando que ahora estamos celebrando el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, que terminó tres años después, en 1522. Y haciendo una abstracción, dije, bueno, pues a ver de qué hablo aquí en los 20 minutos que tengo. Y me he puesto a hacer esa lista, y voy a hablar de barcos de los que ya se han hecho, de muchos de ellos se han hecho copias y se han hecho réplicas. La carabela, la nao, la galera, galeón, navío, fragata. Voy a ver lo que hacen otros países y voy a hacer unas consideraciones finales. Empezando con la carabela, es un barco, hemos hecho réplicas, es un barco pequeño, de vela, de madera, con mucho rufo, mucha curvatura para moldarlo a la mar. Tiene una cubierta corrida sola, tiene una cubierta pequeña en proa, una quilla, una cubierta pequeña a popa, una tolda. Es muy, muy lleno en el centro, afilado en la proa y popa, y con la roda y el codaste lanzados. Es un barco de muy poco calado, pequeñito, poco más que una lancha, pero era muy útil en su momento para descubrimientos y demás, porque se podían acercar a tierra, a sitios donde no estaban cartografiados, y bueno, ahí podían aguantar el tiempo. Aquí les pongo, por ejemplo, una réplica de la pinta del quinto centenario.
hay una en el Muelle de las Carabelas en Huelva y otra en Bayona. Como ven ahí tiene 22,5 metros de eslora total, o sea que es muy poco. Y el calado, pues 1,85. Es un barco que sirve para lo que he dicho, hacer viajes, acercarse a tierra, meterse por sitios difíciles y tal. Muy poca tripulación, 20 o 30 hombres. Los demás números que voy a poner ahí en la pantalla los pongo para que los vayan leyendo ustedes, son características, pero si yo leo todos esos números les voy a dejar dormidos a ustedes, a las butacas y a todo el mundo, y no vale la pena. Así que vamos a seguir. El aparejo que tenía la carabela, todos estos barcos se estandarizaron en tres mástiles, aunque al principio tenían cuatro y tal, pero vamos a dejarlo así para no complicarles la vida. Un botalón hacia proa y dos trinquetes mayor y mesana. La carabela podía tener en trinquete mayor dos velas cuadras, aparejo de cruz, y en el mesano una vela triangular. Esto era en el Atlántico. En el Mediterráneo, recuerden, muchas veces se usaban con velas latinas. Recuerden, por ejemplo, la niña de Colón, que cuando salió de Palos llevaba velas triangulares y luego en Canarias se las cambiaron por velas cuadras. Al parecer, la carabela, dicen que es un invento portugués, copiado de los cárabos, que eran unos barcos pesqueros del norte de África. Ahora paso a la nao. Cuando hablamos de nao, así en plan genérico, es, si quieren en plan poético, es barco, navío, buque o lo que sea. Pero si nos metemos en el siglo XV o en el siglo XVI, sobre todo al principio, es un barco con personalidad propia. Es un barco mayor que la carabela, tiene también una cubierta, pero ya a proa tiene castillo, a proa tiene toldilla, el tolde y toldilla tiene la popa redonda, tiene una cubierta, bordas altas, es barco manco, igual que era la carabela, o sea que no tenía brazos, no tenía remos, era vela sola. Estos barcos también servían, porque tenía poco calado, más que la carabela, para descubrimientos, y también para transporte de material y personal, y se usaron también para el combate, en cuyo caso se le metió muchos cañones. Siempre estos barcos llevaron algún cañón para defensa, para avisos cuando se metían en niebla o lo que sea, cuando eran de guerra se le metían más cañones. El aparejo, bueno, el barco que vimos antes era la nave Victoria, que se hizo en Isla Cristina para el 92 y luego estuvo por ahí dando la vuelta al mundo, estuvo en Japón y demás. Este barco ya tiene, es un barco más grande, es eslora 26 metros, con más tripulación, es un barco con un aparejo también más completo que la carabela. Que suele tener el bomberés de madera, una vela cuadra en el trinquete, en la mayor dos velas y después el mesana. No es mucho más complicado, pero es un poco más grande. Ahora les voy a hablar de la galera. Este es un barco totalmente diferente. Y si traigo aquí la galera real es porque de este, aunque no hemos hecho reconstitución en cuanto a réplica que flote, hay una réplica muy bonita, muy buena, y que da idea de cómo es en el Museo de las Atalazanas de Barcelona. Es la real que usó Don Juan de Austria en el combate de Lepanto. Es un barco eminentemente de guerra, aunque también se usaron a veces de transporte, con muy poca capacidad de transporte, para traer obras de arte y cosas de esas. Es largo, estrecho, lleno de remos, y la galera real, que era la más grande, pues verán ustedes que tenía una eslora de 90 metros. La galera ordinaria, que era la de montón, que eran casi todas así, tenía 47 metros. Ahí ven la cantidad de gente que llevaban. Además, estas galeras, que eran eminentemente de remos, cuando navegaban sin combatir, porque el combate no llevaban velas, pero si no, iban con un par de velas muy grandes, que si luego las ven ustedes en pinturas, en combates, es mentira. Lo que pasa es que queda muy bonito poner las velas así con todos los colorines y todo eso. Pero en combate se arreglaban las velas y los barcos. Como ven ustedes, una galera real como la de Don Juan de Austria, pues llevaba 636 personas entre armeros y demás. Una ordinaria llevaba 254. Se pueden dar una idea de lo que era esa gente metida en ese barquito. Por eso decían que cuando se llevaba, aproximaba a Cartagena un barco de estos, se sabía que llegaba no porque llevaban las velas desplegadas, si es que las llevaba, y por los colores o por el ruido que podían hacer, sino por el tufo que soltaba. Porque hay metidos 400 o 500 con los remeros amarrados al duro remo, pues calculen ustedes entonces que había. Bien. Ahí tienen la réplica o reconstitución o el modelo 1-1 hecho en las Atalazanas. Es precioso, la verdad. Es de 1971, del cuarto centenario del combate de Lepanto, y verán que la popa estaba muy bien hecha, muy, muy decorada, pinturas, tallas, la monta.
Ahí Felipe II se gastó un montón de dinero en decorar este barco que lo hicieron en Sierra Santanas y lo decoraron en Sevilla. Ahí ven la proa también, el espolón con un mascarón que era un Neptuno montando su delfín y demás. Y pues cuando Juan de Austria en el combate de Lepanto la metió en lo más duro del combate y la dejó hecho unos zorros. O sea que, menos mal que ganó el combate, porque la pasta que costó el barco y hubo que desguazarlo, no sirvió absolutamente para nada. Bueno, otro barco que siguió, pero ya este derivando de la carabela y de la nao, es el galeón. O deriva también de la galera que acabamos de hablar, y ahora le veremos por qué. Es un barco más grande, un barco también de vela, también con un arrufo, como ven ustedes. Tiene un pico ahí, un beque que lo ven ahí a proa, el puente un poco retirado y tiene una popa muy alta. Este barco apareció en el siglo XVI, fue el rey de los mares en el siglo XVI y como barco mercante actuó en el siglo XVI, XVII y XVIII. Lo que pasa es que en la segunda mitad del XVII, como barco de guerra, porque también fue barco de guerra, pero como barco de guerra en la segunda mitad del siglo XVII derivó en el navío de línea, que hablaremos ahora de él. Ahí ven la comparación entre galeón y galera. Miren arriba la galera, el espolón y abajo el beque, el beque del galeón, se parece. La coruña arriba y el castillo del galeón. La popa altanera de la galera y la popa altanera del galeón. El galeón parece una galera achaparrada y gorda. Lo que pasa es que la galera era de remos y el galeón era de vela. Pero como le llaman galeón, dicen galera, galera, ahí está la explicación. ¿Cómo está eso? Mejor no tocar. Bueno, ahora hablamos del galeón. El galeón es... seguimos con el galeón. Galeón, ahí ponemos uno de 500 toneladas. Estas medidas que son aproximadas, son interpolaciones. Podía tener una eslora de 40 metros. Podía llevar una o dos baterías si era barco de guerra. Y fíjese la diferencia. Si era mercante, iba lleno de carga y llevaba 100 hombres para la tripulación. Si era barco de guerra, iba lleno de cañones y necesitaba la guarnición para los otros cañones, la fusilería y tal. Y entonces llevaba 220 hombres. 220 hombres metidos en un barco de 40 metros, pues también. No era como las galeras, pero casi, casi. Ahí ven cómo era el aparejo, pues también, igual que la nao, un poco más complicado, un poco más de velas a veces, pero igual. La característica principal del galeón, una de ellas era que la manga tenía la máxima en la línea de flotación, porque la nao hacía, el casco hacía así y la manga era la parte alta, pero el galeón hace así y se va hacia arriba estrechándose. Por lo tanto, la manga era para darle estabilidad en la línea de flotación más o menos. Y además la popa, que ya vimos antes que era muy alta, es muy alta, tenía unas estructuras enormes y era de espejo plano. Bien, ahí la vemos. Igual que la galera, el galeón ya también empezó a ser muy decorado y además hacía verdaderas maravillas. En la proa, el beque, pues eso daba lugar a verdaderas representaciones casi teatrales. Con muchas pinturas, muchas tallas, muchas cosas. Ahí lo ven con un yelmo, una voluta, un yelmo, una corona, un San Jorge, un dragón y tal. Y luego la popa también muy decorada, con algunas balaustradas muy altas, aquellas estructuras, tallas y demás. Y normalmente los españoles llevaban pintado ahí un santo, que era el que daba el nombre al barco, porque solían darle el nombre de santos. Ahí tienen una reconstrucción de un barco de estos, una réplica, el galeón de Andalucía. Este se hizo en Punta Umbría y este estuvo en Shanghái en 2010. Ya era un barco del siglo XVII de 51 metros. Y ahora hablamos del navío. El navío es el galeón en el siglo XVII, la segunda mitad, que el beque desapareció, la roda se fue metiendo para adentro, el arrufo fue desapareciendo, las cubiertas se fueron haciendo paralelas al agua y la superestructura de popa fue bajando. Esa superestructura para dejarlo en balaustradas y cosas de esas, pero mucho más bajas, haciéndolo más horizontal. Se llamaba navío de línea porque eran barcos muy fuertes preparados para navegar en línea, pegando zambombazos por los lados, por los costados. Eran barcos muy fuertes y muy bien armados. Tenía mucha artillería capaz de causar grandes daños al contrario y eran unos cascos muy resistentes, eran los acorazados de la época, capaces de aguantar los impactos de la artillería del otro. Eran los acorazados de entonces, fueron los reyes del mar del siglo XVIII. En el siglo XIX también empezaron siéndolo, pero murieron pronto, porque en cuanto apareció el vapor, que van cogiendo el sitio de la vela y el viento, y en la madera, el hierro, en el casco, el hierro a la madera, desaparecieron estos barcos y aparecieron otros diferentes.
el barco ahí tiene una interpolación, pues podía tener dos o tres baterías, entre 52 y 58 metros, difícilmente llegaban a los 60 metros, y como ven ustedes, con mucho drenaje y una dotación que podría variar de 700 a 1200 hombres. Podían tener dos o tres baterías, 50 cañones, 60 cañones, 74 cañones, 112, 114, el Santísima Trinidad, que fue una excepción, tuvo 140 bocas de fuego, y en Trafalgar tenía 1400 hombres, un poco más. Hubo una estandarización de estos barcos en los 74 cañones, en un compromiso de velocidad, de capacidad de fuego, de maniobrabilidad, de todo. Porque los otros eran como unos elefantes, unos pesadísimos y demás. Estos eran los navíos más rápidos. Y fueron los mejores, le llamaban los 74, los ingleses le decían The 74. Tenían nombre genérico. Y el aparejo, como ven, pues igual que lo de los galeones, siempre tres palos, y el Bompress y tres palos, y más o menos estandarizado así. En popa, al principio llevaban vela latina, una vela triangular grande, pero después, en el 1760, apareció la cangreja, esa que ven en popa, que es la trapezoidal, que es la que llevaron a partir de entonces y la que llevan ahora las goletas y todos estos barcos. La decoración de proa y popa, igual. Lo que pasa es que en proa hubo que poner orden en muchas marinas. La marina española entró por la tira y se dijeron de no hacer esas escenografías tan grandes que hacían, que encarecían el barco y además a veces entorpecían la maniobra. Y pusieron leones. Leones que se llaman engallados, porque la gente dice león rampante. León rampante es como el escudo que se tiene las patas así. Y ese tiene las patas así como el gallo cuando ataca. Y en la popa, pues también decorado, pero ya mucho más baja que el de Galeón, pero también con balaustradas, ventanales y cosas, era además la parte más floja. Los ingleses tenían la manía de ponerse ahí por la popa y disparar, porque ahí iba la bala, entraba por la popa y luego iba rebotando por dentro. Eso lo cuenta muy bien Pedro Reperden diciendo clon, 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 cuando iban las balas por dentro. Ahí eso es, no le podemos ya grabar réplica ni nada, eso es una patata. Pero en fin, da poco tiempo, que es lo que encontré, lo he visto en Málaga, este lo hicieron en Vigo, después lo terminó en Algeciras, lo he visto en Málaga, es un barco de hierro cubierto de madera. Desde lejos da el pego, pero en cuanto se acerca uno aquello, canta cantidad. Pero era bonito, lo que pasa es que los de la hostelería no se cuidaron y parecía que le aparecieron agujeros. En fin, tiene problemas propios de un barco que no se cuida y ahora está en Alicante y no sé cómo se encontrará. En fin, ahora le hablo de la fragata. La fragata es un barco pequeño, es como un navío, pero ya pequeñito, ya apareció en el siglo XVIII, son mucho más rápidos y demás. No tenemos réplica ninguna por aquí que enseñarle, pero hay otros países que han hecho algunas. Estos barcos eran muy rápidos, bien armados, con un puente solamente, una sola fila de cañones. Tenía eslora, ya ven ustedes, más pequeña, 45 metros, 225 hombres, etcétera, etcétera, y un aparejo igual, lo que pasa es que iban teniendo ya más vergas y demás, se iban acercando a los que mucho después iban a ser los clippers, ¿no? Pero en fin, salvando las distancias. Y aquí les voy a poner ahora pues algunos barcos para que vean lo que están haciendo por ahí otras marinas. Este es un barco griego curioso, el Olimpias, es un trireme, además lo navega a 9 nudos. Hay vídeos muy bonitos viendo cómo funciona. Pertenece a la Armada griega y estuvo en los Juegos Olímpicos de 2004 y se conserva en el Pireo. Este es un galeón curioso, el San Juan Bautista, el del Maru. El original fue construido en 1613, fue para aquella misión de japoneses que vino a España, aquella embajada, estuvo en México. Es famosa por lo de Coria del Río, que hay muchos que se llaman Japón, no sé cuánto, ¿no? Es todos esos. Pues ahí hicieron esa réplica ahora y allí la tienen y está muy bonita. Otro es el Mayflower. Del Mayflower hay varias copias por ahí, hay varias réplicas. El Mayflower es un galeón pequeño de 27,4 metros que es el que llevó británicos a Estados Unidos. Hay gente en Estados Unidos que se cree que estos fueron los que descubrieron América. Que se llama todo, ¿no? Este es el Hermión, un barco precioso francés. Esta es una fotografía tomada en el puerto de pasajes, lleva por ahí a gente y tal. Es un barco del siglo XVIII muy bien hecho y al parecer es una gozada. Ahí tiene las características. Después, este lo he visto en la fotografía que hice en Santiago, es el Surprise. Este es un barco muy bien hecho, este estuvo en el Caribe, después lo llevaron al Pacífico, está en San Diego, y fue el que utilizaron para hacer la película Master and Commanders. Metido dentro de él se ve lo que es verdaderamente la vida
allí. Además, se ve que en aquellos tiempos la gente debe ser unos nanos de cuidado, porque tienes que ser muy alto, que tenía que estar casi a cuatro patas en la cubierta con los cañones. Da agobio aquello, pero está muy bien hecho. También tenía la trampilla de la cauterización y el servo y todo eso muy escondidos y tal, que nos lo enseñaron. Este es un barco checo muy curioso que se dedica a. Es de, lo hicieron en 2010, es del siglo XVIII, un brig de dos palos y se dedica a andar por el mar del norte y por ahí hacer el turismo. Y bueno, pues muy bien. Y después hay barcos vikingos. Los vikingos son fáciles de hacer porque ellos tienen la ventaja de que allí, con el frío que hay. En las aguas aquellas y el fango aquel que no tiene animales xerófagos, pues tienen barcos de hace mil años. Entonces van y lo copian y ya está, y ahí tienen esos barcos. Además son sencillitos y con eso se atravesaron por el Atlántico, pero claro, lo atravesaron por el norte, que si lo miran es un trocito pequeño, ¿no? Y ahora viene la pregunta, y bueno, ¿y para qué sirven estos barcos? ¿Para qué gastas el dinero? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? Dice la gente, porque siempre hay mucha gente de esa que... Pues mire, esto sirve para enseñar historia. Imagínense, yo me dedico a dar conferencias de cómo se vive en un navío, cómo se vive en una galera y tal. Miren esa fotografía tomada en Málaga, ¿no? En Málaga, ¿no? Málaga, sí. Ahí está, el galeón Andalucía, la nao Victoria y la nao Santa María. Oiga, metido ahí con gente, y metido ahí dentro, ahí se ve de verdad cómo era la vida, porque están bien hechos, están curiosos, tienen muchas trampillas y tal, pero vamos, y es muy fácil, y se aprende, y uno se da cuenta de lo que era estar en un barco de esos. Puede darse cuenta de lo que era poder estar ahí metido tres meses, como estuvieron en el Pacífico o Magallanes y demás, o cinco meses cuando vino el Cano por el Índico y el Atlántico. Ahí se ve. O también sirve para hacer turismo. Esa es la nao Santa María, ahí estaba como carabela. Ese barco lo habían hecho para aquella película que se acordarán ustedes, supongo, sobre todo los más viejos del lugar, Alba de América. Y después se hizo más películas. Yo lo he visto, era uno de los monumentos más visitados de Barcelona, porque además estaba ahí al final del paseo marítimo. Lo que pasa es que una vez alguien, así, un gran fervor patriótico, le prendió fuego, creyendo que le hacía un gran beneficio a la humanidad, y adiós mis goles. Hay gente para todo. Estos barcos sirven pues, para otras muchas cosas. Sirven para saber cómo eran aquellos barcos, haciendo arqueología documental. Y yo he estado en congresos y cosas de estas, de mantenimiento de barcos, construcción, cosas como esta. Ahí se pregunta, se va a archivos, se desembarcan a archivos, se preguntan unos a otros, se lo llama a otros países, al que tiene el Hermoín, por este francés, oye, la fragata y tal, y se va uno enterando de cosas que se han perdido en la memoria y que hay que ir redescubriendo. También sirve para echar a andar algunos oficios ahora que dicen que dentro de unos años van a desaparecer muchos oficios y ya hay gente que está aprendiendo a soplar vidrio y a hacer cerámica otra vez. Pues mire, aquí está la carpintería de Rivera, las lonas, la cabullería, yo que sé, todas estas cosas. Y a navegar al estilo de la vieja usanza, olvidándose el GPS y tal. Que hay que echarle valor ahora mismo, porque yo dudo que la gente sepa usar ese estante, pero en fin. Y después pues sirve para lo que dije al principio, para enseñar historia. Historia naval, la esencia de las viejas aventuras en la mar, para vivir a bordo, vivir en la mar, ver cómo era un barco, estar en él, sentirlo. Eso se puede hacer en estos barcos y desde luego llevar ahí a colegios y llevar a gente mayor o lo que sea, lo explica y uno puede entender las cosas que desde un micrófono yo le puedo contar de Magallanes o lo que sea, pero estando ahí metido es cuando se dan verdadera cuenta de ello. Y eso es lo que también se puede ver visitando el muelle de las carabelas de Huelva. Y esto, señoras y señores, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelino. Da gusto irte contar cosas siempre. Si os parece, aprovechamos si hay alguna pregunta para Marcelino, como hemos hecho con Julio, y así vamos preguntando a cada ponente. Gracias, Pablo. Marcelo, muchas gracias por tu presentación, pero yo tengo información de alguno que se dedica a esos temas, que las fragatas se hicieron en el siglo XVI y el creador o el, digamos, el inspirador es el Álvaro de Bazán. Entonces ha hablado que se crearon en el siglo XVII. Hay dos siglos de diferencia. No, es que a veces hablamos de fragatas, lo mismo que se habla de bergantines, pero luego son barcos que son totalmente diferentes. Porque también se habla de bergantines, y bergantines es los que llevó
¿cómo se llama? El que conquistó a México. Hernán Cortés. Claro. Y ahora tienes una idea de bergantín, que es otra cosa. Sí, hay fragatas y hay bergantines y hay cosas de esas que se llamaron así. Hubo nombres, pero un barco como el que yo puse ahí, de ese tipo, eran propiamente del siglo XVIII. Ese tipo de barco que puse. Es así. Pero efectivamente, si hablamos de tipología de barco y de nombres de barcos, te puedes armar un lío, porque resulta que de pronto te encuentras con que hay bergantines en el siglo XVI. ¿Y qué era eso? Eran unos cacharros a remos, con velas, a remos y demás, y le llamaban bergantín. Y dice, ¿pero eso qué es? Bueno, pero le llamaban así, que así está registrado. Entonces, pues, eso es lo que hay. Va. Bueno, yo hablaba de fragatas, y hay un libro que hicimos en la colección de Bazán, que yo es una de las mejores colecciones que hay de buques de guerra. Sí, de Agustín Rodríguez. De Agustín Rodríguez. Y sigo insistiendo, sí, yo coincido con él, sí. El concepto de fragata se lo hace a la hora de Bazán, y ahí está, siglo XVI. Yo el que pongo ahí es del siglo XVIII, estos, lo que entendemos ahora por fragata, como el Armoin y todos esos, son posteriores. En el siglo XVI no eran así, no existían esos barcos que pongo yo de una fila de cañones, con 40 cañones, o eran otros. Sí, efectivamente. ¿Tenéis más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, quería preguntar. ¿Qué buques de este tipo forraban la obra viva para mejorar la resistencia al avance? Me ha parecido que la fotografía de la galera tenía la obra viva muy brillante y no sé si lo forraban o no. Ahí, yo sé que hubo galeras que sí las forraron de plomo. Hubo algunas galeras que forraron de plomo. Cuando se empezaron a forrar los barcos de verdad en cantidades masivas fue en el siglo XVIII. Esto, y sobre todo los ingleses, los españoles eran reticentes. Lo empezaron a forrar para quitarle adherencias al casco y tener más velocidad. Los españoles eran reticentes porque al poner el cobre, era el forramiento de cobre, el cobre en el casco, pues había el peligro de que si había una pudrición en la madera no se veía cuando carenaba, al ponerlo en seco y demás. Pero terminaron poniéndole cobre, o por lo menos intentando ponerle cobre, porque luego el cobre hay que tener mucho y es caro y demás. Pero cuando se dieron cuenta, en algunos combates, los ingleses querían mejorar la situación o escapar sencillamente porque estaban en inferioridad de condiciones, escapaban. ¿Y por qué era eso? Si los barcos españoles eran mejores, ¿por qué en el siglo XVIII eran de los mejores que había? Pues porque ellos tenían el casco liso y los españoles no. Pero fue en esa época, en el siglo XVIII, sobre todo cuando tuvo. Luego también hubo antes, ya digo, de plomo, también hubo momentos en que hubo gente que cogió una especie de hojalata, hubo de todo. Porque lo de las adherencias, es capaz de restar 2, 3, 4 nudos, y en un barquito de vela de estos pesados, que vaya a 10 o que vaya a 8 nudos y le quitas 2, pues es mucha diferencia. Más o menos. Muchas gracias, Marcelino. ¿Más preguntas? ¿O pasamos al tercer bloque del encuentro? Bueno, pues vamos con el tema de la ingeniería, Dani, como ya te he presentado. Puedes empezar cuando quieras, Daniel Santos Oro, por Sánchez. Gracias, Ruth. Bueno, en primer lugar, unirme al agradecimiento al clúster. Ya sabéis que Federico lo sabe, que hace tiempo que teníamos ilusión de organizar una jornada de este tipo relacionada con los barcos históricos. Y agradecer a Ruth personalmente, porque ha sido la que ha perseguido a los ponentes, ¿no? Y la que me ha acompañado en todo esto. Nosotros llevamos ya 10 años, ahora lo contaré, en el negocio este de la construcción de barcos históricos. Muchos de los barcos que ha contado Marcelino son diseño nuestro, el Galeón Andalucía, la Nao Santa María, etc. Y es un negocio, es un sector que desde luego en el que se aprende de todo, se aprende de historia, se aprende de ingeniería, se aprende a lidiar con la administración y a pedir exenciones y a ver cómo adaptas el barco a la normativa actual, etc. Ahora lo contaré. Voy a hacer una pequeña introducción de
el mando de quién es Altum, aunque yo creo que más o menos la gente nos conoce, pero por el que no sepa quiénes somos, somos una oficina técnica de ingeniería naval. En 2020 vamos a cumplir ya 17 años. La empresa nace en Huelva, con ingenieros navales que provenían de estudios de Huelva, y ahora tenemos dos oficinas, aquí en Madrid y en Huelva, ¿no? Que es además la que está dedicada precisamente al tema de los barcos históricos. ¿Qué hacemos? Hacemos un poco de todo. Somos una consultoría marítima, trabajamos con empresas de seguros, bancos, oficinas técnicas para temas de periciales, etc. Además somos comisarios de averías y hacemos todo tipo de informes periciales, arbitrajes, etc. A demanda del cliente. Como oficina técnica, bueno, pues trabajamos para todos los astilleros reconocidos en España. Algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho últimamente, pues un barco de recogida de vertidos para Masur, que es del Grupo Boluda, ahí en Huelva. Acabamos de diseñar un pesquero para un armador marroquí, un arrastrero para la pesca de marisco, construido en astillero Salmón en la factoría de Navia. Estuvimos implicados en la reforma de un ferry para un armador jordano, bueno, lo voy a pasar por encima. Hemos trabajado en los petroleros de Boluda en todo tipo de reformas, el armamiento del dique de Málaga para Mario López, estuvimos en la reforma del cajonero para dragados S.A. en Huelva también, la Fundación La Victoria, lo voy a contar ahora, el proyecto del Galeón Andalucía, que ya habéis visto alguna foto y veréis alguna más, la ingeniería como ingeniería naval, porque estos barcos llevan dos tipos de ingeniería, llevan una ingeniería histórica, lo que hay que hacer es adaptar el barco a cómo era el barco en origen y lleva una parte de ingeniería naval. Estos barcos llevan motores, llevan sistemas contra incendio, llevan equipos de salvamento y requiere de una oficina técnica que sepa qué es lo que requiere el barco. Estuvimos también con Salvamento Marítimo en la reforma de uno de sus barcos más grandes, el Clara Campoamor, bueno, etc. También me gusta poner esta diapositiva porque, bueno, aunque somos pequeños, nos gusta ser miembros activos de todo tipo de asociación y foro donde podamos dar nuestra voz. Por supuesto, somos socios del Cluster Marítimo, por ahí veis que somos socios de Huelva Port, que es una asociación de reciente creación para la promoción del puerto de Huelva. Somos miembros del Comité Técnico de la Organización de AENOR, del Buró Veritas, de la Plataforma Tecnológica Marítima Española, etc. A ver. Y ya por acabar, bueno, simplemente mostrar, bueno, que como referencias hemos trabajado prácticamente para todo el sector, ¿no? Tanto astilleros, armadores, bancos, con los que tenemos una relación muy extensa hace muchos años, etc. Bueno, ya entrando en faena. Vamos a ver, yo lo que quiero contar es que el mercado de los barcos históricos está ahí, es decir, es una demanda que está en crecimiento, no solo por motivos históricos, sino porque diferentes promotores han detectado una oportunidad de negocio en la construcción y explotación de los barcos históricos. Ahora, a ver, el primero es como museo, ya lo ha contado Marcelino, y bueno, es el primer, digamos, nicho de explotación de un barco histórico, ¿no? Un promotor construye un barco como una réplica fiel de cómo era en la época y lo explota bien como museo flotante, y es uno de los atractivos más que cada día tienen más las ciudades. El barco que veis ahí a la izquierda abajo es el galeón Neptuno, que está en el puerto de Génova. Ese barco fue construido para la película Piratas de Roman Polanski del año 85 y luego se quedó en el puerto de Génova como museo flotante. El de la derecha, ese ya lo ha contado Marcelino, es la réplica de la carabela La Pinta, que está en el puerto de Bayona, en Galicia. Igual, es un museo flotante para contar cosas a colegios, a visitantes, a niños, sobre cómo eran los barcos de la época y cómo se vivía a bordo. Luego están las fundaciones, que con una explotación muy similar, y es el cliente nuestro al que le llevamos trabajando desde hace 10 años, que bien fundaciones en el ámbito privado, bien en el ámbito público, se dedican a
promocionar algún evento en concreto. Por ejemplo, la Fundación Nao Victoria, que es para la que nosotros trabajamos, se encarga de promocionar todo lo relacionado con el descubrimiento de América, como es lógico, ¿no? Y por eso construyó el Galeón de Andalucía, construyó la Nao Victoria, la Santa María, etc. Otro negocio dentro del... En este caso, a lo mejor no debemos llamarlo negocio, ¿no? Pero otro ámbito de aplicación dentro de la réplica de buques históricos son los buques escuela. En estos se encarga generalmente las armadas y replican fielmente o no, o lo adaptan, buques para la formación del personal suyo marítimo. Otro negocio que también está muy en demanda es el de los parques de atracciones. Yo estuve el año pasado en Disney con mis hijos y mi mujer y te encuentras un barco pirata dentro del parque. Lo hay en la Isla Mágica, lo hay en Terra Mítica. Posiblemente no sean barcos como tal, no podemos llamarlos barcos, pero bueno, al final son réplicas de lo que era un barco en la época. Y el mensaje es el mismo, es transmitir cómo era un barco de hace 300, 400, 500 años. Y por último, y es un mercado nuevo en el que nosotros estamos también entrando, es el charter, es decir, el charter o diseño de barco de recreo, barco de lujo. Este es un ejemplo de un promotor, del que tampoco quiero dar muchos datos porque está todavía muy verde, que quiere que le construyamos la carabela La Niña, pero como barco de lujo. Ya veis ahí que es la carabela por fuera, pero por dentro lleva sus camarotes, su cocina, su salón, etc. Es decir, un yate con las formas de una carabela. Bueno, parece ser que es un negocio. Es decir, que hay una demanda, sobre todo en la zona del Caribe, de gente que está dispuesta a pagar un dinero por navegar en un barco similar al de hace 500 años. Entonces, ¿qué criterios, nosotros como oficina técnica, qué criterios hay que tener a la hora, hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, de diseñar en un barco de estos? Esos son los que voy a contar ahora, iremos pasando uno por uno. El primero es el rigor histórico. Es decir, cuando uno diseña un barco de estos, primero hay que ver cuál es el objetivo del promotor. Porque el rigor histórico, es decir, si queremos ser fiel a lo que era el barco en origen, mantener las mismas dimensiones, mantener las mismas formas, etc., o podemos desviarnos un poco. Es decir, depende de la explotación que el barco, no siempre va a ser posible mantener la manga, la eslora, el puntal, por ejemplo. Los puntales de los barcos de esa época, la altura era muy pequeña. Las personas eran mucho más bajas. Estamos hablando de 1,50, 1,60. Es decir, hoy día, hacer puntales de 1,50, tendríamos que ir agachados. O sea, hay que adaptarlos. Y luego la otra pregunta que tenemos es qué información tenemos. Es decir, cuando alguien nos pide el diseño de un barco histórico, yo no tengo los planos de cómo era el galeón o el barco en concreto de hace 500 años. ¿Usted los tiene? Bueno, en colaboración con ellos acudimos al Museo Naval, al Archivo de Indias y obtenemos planos como estos que ayudan a poner en situación lo que es el barco. Poco, había poco. Cuesta. Por eso digo que el rigor histórico, es decir, cuando te imponen el rigor histórico, tienes que saber hasta dónde podemos llegar. Porque el barco luego tiene que cumplir con una serie de normativas, de alturas, de dimensiones, ¿no? La otra discusión es el material del casco. Evidentemente, si construimos una réplica de un barco de hace 500 años, el barco debería ser en madera. Pero, bueno, no es el motivo de la discusión, pero construir en madera hoy es complicado. Sería lo ideal, es lo más bonito, pero ya lo ha contado Marcelino también, el gremio de carpintero de Ribera está prácticamente en extinción, ya no existen maestros y trabajar la madera hoy día es caro y complicado. ¿A qué se tiende hoy día? Pues hacer cascos de acero o cascos de fibra. Nosotros en los barcos que hacemos con la Fundación hacemos cascos de fibra forrados de madera en la obra muerta. La obra viva la dejamos limpia, sin madera, y dejamos la parte vista, la obra muerta, forrada de madera. Por lo cual, el visitante que va a bordo no es consciente que el barco es de fibra, no se entera, y bueno, realmente la filosofía de la explotación del barco se mantiene. Y luego llega la optimización, esto lo contará Jesús luego, pero bueno, claro, es decir, estos barcos no llevaban motores, pero ahora mi cliente me pide que yo meta motores, y tengo unas formas que hay que encajar.
Entonces, muchas veces obliga a tocar las formas del barco, hay que meter líneas de ejes, hélices, etc. A veces requiere de la ayuda de los expertos, ahora lo contará Jesús, para optimizar esas formas. Este ya lo he contado, es el galeón Neptuno, este es el que está en el puerto de Génova, ya veis que es muy bonito. Y este fue el que sirvió como base para la película de Polanski de Piratas. Cuando entramos a discutir, el otro parámetro es la propulsión. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cómo va a explotarse el barco, cómo va a operar. Hay veces que los barcos son museos flotantes, no van a llevar propulsión. Bueno, pues en ese caso no hay duda. No llevan propulsión, no llevan cámara de máquinas. Nosotros ahora, uno de los barcos que estamos diseñando por la Fundación es una réplica de la nave Victoria, que va a ir amarrada en el puerto de Sevilla y en estos primeros 10 años de explotación no va a llevar cámara de máquinas. Pero el armador quiere que le dejemos abierta la puerta a una futura motorización para dentro de 10 años cuando le acabe la licencia que tiene con el Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, pues ese tipo de consideraciones hay que tenerlas. Hay veces que son navegaciones puntuales. En esos casos se puede adoptar cualquier solución. Se puede meter unas baterías que propulsen eléctricamente el barco, se pueden remolcar, etc. O navegación continuada. Es un barco convencional que va a operar continuamente, llevando pasajeros, llevando visitantes, etc. En ese caso hay que ir a una propulsión convencional. Aquí, bueno, pues esto creo Gonzalo, que sabe más que yo de esto, nos contará, pero soluciones también empieza a haber varias. Ya no solo la típica propulsión motor diésel, reductora, hélice, empiezan a aparecer propulsiones diésel eléctrica, empiezan a aparecer propulsores híbridas, igual que en el resto de barcos. Este es otro ejemplo, este es el galeón San Salvador. Este está en San Diego, pertenece al Museo Marítimo de San Diego. Este barco está construido en acero y forrado de madera, como veis ahí. Igual, este se dedica tanto a ser museo flotante como luego a hacer singladuras pequeñas por dentro de la bahía, llevando a colegios, a visitantes, etc. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues por supuesto el equipamiento a bordo. Estos barcos tienen que ir con sus equipos de comunicación y navegación reglamentarios, como cualquier barco. ¿Qué pasa? Que tendría que camuflarlos. Es una de las cosas que bueno, intentamos, ¿no? Es decir, no podemos poner una consola de un puente convencional en medio de la cubierta tolda o toldilla. Hay que camuflarlos. Y en esa guerra también entramos con la administración, que nos permita, pues, que vaya oculto, que las antenas no se vean. Poner antenas a un barco de esto es muy, muy feo y pierde la esencia, ¿no?, de lo que era un barco de la época. Igual, el equipo de amarre y fondeo. Los barcos tienen que llevar su equipo de amarre y fondeo. Otra lucha que tenemos es que si vamos a montar, por ejemplo, la foto que veis ahí, un ancla de un barco de época, que ese ancla valga también como el equipo de fondeo reglamentario del barco. Es decir, que no tengamos que montar el ancla original y el ancla, ¿no?, el ancla reglamentario. Igual, un molinete sabía la época. Bueno, pues que ese molinete manual nos valga y cumpla la norma. Por eso estamos deseando escuchar el Real Decreto. No estoy tirando contra ti, Julio, pero... No está bajito, ¿no? Climatización también es importante en estos barcos. Están llenos de gente, son museos con entrada y salida de gente, y generalmente en puertos, pues ya veis, Estados Unidos, en el Caribe, en España, donde la climatización es fundamental. La siguiente consideración que hay que tener es el asunto de los espacios a bordo. Primero hay que definir con el promotor qué espacios va a permitir que la gente visite. Evidentemente, cámara de máquinas no va a ser un espacio visitable, porque a nadie le interesa. Pero bueno, el resto de espacios hay que ver hasta dónde va a llegar el visitante a verlos. Y para eso hay que diseñar con el armador cómo va a tematizar esos espacios, qué tipo de materiales va a utilizar, cómo va a ser el flujo de entrada y salida de la gente que visita el barco. Bueno, todo ese tipo lleva una serie de consideraciones que afectan luego, por ejemplo, a todo el plan de evacuación de un barco, que lleva, al igual que puede ser cualquier restaurante, un museo, etc. Y luego está el tema del alojamiento de las tripulaciones y de los pasajeros. En el tema de tripulaciones, ya lo contaste antes, Julio, una de las tendencias en este tipo de barcos es que la marinería se abastece de voluntarios. Entonces, bueno, suelen ser acomodaciones muy austeras, con lo mínimo imprescindible,
son, bueno, pues sollaos, que se llamaban antiguamente, de 6-8 literas, donde durante un tiempo corto suelen meterse los voluntarios tripulantes. Se llama sollao todavía. Bueno, pero el tema militar, claro. En el siglo pasado era sollao. Esa foto que pongo ahí es una curiosidad. A ver si. Este es el proyecto del Galeón Andalucía. El Galeón Andalucía llevaba cañones fundidos en hierro y aquí nos chocamos con la Armada, ¿no? Cuando vio aquello, que aunque no valía, no era un cañón real, pero tenía su orificio, bueno, nos obligó a ponerle un pedazo de metal, no en el extremo final porque se veía, pero un poquito más adentro. No voy a decir que fuera un arma. Es decir, que al final son muchos interlocutores con los que uno tiene que hablar y discutir, ¿no? Pues no les gusta, no se sentían cómodos con unos cañones a bordo, aunque fueran de mentira. Y la última cosa que hay que tener en consideración es todo el tema de la jarcia y la maniobra, ¿no? Igual, es decir, el usuario final, el visitante muchas veces quiere participar de la maniobra. Entonces se buscan o bien soluciones únicas de maniobra manual o maniobras mixtas en que haya parte que sea eléctrica o hidráulica y parte manual. Este es un ejemplo, por ejemplo, de... A ver si entra. Ahí va. Del folleto del que he presentado antes en San Diego. El Santa, ¿cómo era? San Salvador. El San Salvador, una de las cosas que vende es promociona y te hace viajes con en el que un pasajero participa de la maniobra a vela. Bueno, pues en ese caso se hace todo a mano. Tanto los niños como los adultos participan de la maniobra. Bueno, ese tipo de consideraciones también hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la jarcia del barco. Esto ya lo he contado más o menos, pero para que veáis, luego tenemos que ir a una serie de soluciones de compromiso con la sociedad de clasificación, con la administración, con la entidad certificadora, con lo que sea. Con determinadas cosas que requiere el reglamento, pero hombre, que aplicadas a un barco de estos no deberían tener sentido. Es decir, cuando me dicen, ¿dónde vas a poner las marcas de calado? Yo no, es que no voy a poner marcas de calado, es que me lo cargo, ¿no? ¿Cómo voy a poner el disco de Franco a bordo con las marcas de calado? Bueno, pues a veces se marcan o se ocultan o se pintan de madera para que no se vea mucho, pero a veces se exigen. Igual, las señales de evacuación. No, esto es un barco histórico. Entonces, ahí, por eso, nos hemos encontrado estos años con un vacío legal que bueno, a ver si con este Real Decreto, Julio, voy a por ti. No, yo por eso vamos a participar, ya se lo he dicho, y desde luego estaremos revisando cuando esté público el Real Decreto. A ver, bueno, simplemente hago una fotografía de barcos en los que hemos participado. Esta es la réplica de la nao Santa María, construida por la Fundación La Victoria. Esta se entregó hace 2 años y está ahora mismo en Estados Unidos. Uno de los negocios que han encontrado, en concreto la Fundación, pero en general, es que el mercado americano recibe con muy buenos ojos estos barcos. Recibe, sobre todo, el barco español, porque les cuenta la historia de cómo fue la conquista, la época de descubrimiento, etcétera. Entonces, son barcos que tienen colas de gente para visitarlos. Y ya está, por mi parte, acabo con esta fotografía del Galeón Andalucía, que es muy ilustrativa. Este es el Galeón Andalucía entrando en la bahía de Nueva York, y que son embajadores. Yo por eso yo animo a que quiera participar y a los promotores a que participen, porque es que son realmente embajadores de nuestro país. Y nada, muchas gracias, a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Dani, una foto preciosa y unos trabajos preciosos los que hacéis. Es un gusto. Bueno, si queréis aprovechar igual para hacerle alguna pregunta a Daniel. Yo, pero a todas. Fácil, Pablo. Bueno, esta va no para ti, va contra ti.
Vamos a ver, esto para todos. A ver si no va a volver Julio, ¿eh? No, Julio es un amigo y es una persona y un profesional estupendo, no tengo ninguna duda. Va para todos, voy a decir, irá un poco abierto Daniel. ¿Qué os encontráis todos, y a lo mejor me estoy adelantando lo que vais a explicar después, con este tipo de buques, con este tipo de proyectos, cuando tienen que estar aprobados para navegar, para que la marina mercante les dé el ok, etcétera, etcétera? Porque en el fondo, lo que estamos deseando todos es que, Julio, ya no sé que tú estás empujando todo lo que puedes, haya una ley, un decreto ley, un real decreto sobre buques históricos, porque no tienen que cumplir lo mismo que lo que están hoy en día navegando, tienen otro componente. Entonces, ¿qué os encontráis vosotros? Y esto es un tema que algunos ya llevamos trabajando algún tiempo, Julio posiblemente más que yo, para que ni perdamos, digamos, el patrimonio histórico y que se sigan haciendo este tipo de buques que yo creo que a nosotros nos interesa a todos. Yo, Pablo, yo voy a hablar de motores, igual no es lo que interesa más a todo el mundo justo hablando de barcos históricos, pero tenemos un caso, que es la nao Victoria. La nao Victoria, de la que ya han hablado varios de los ponentes, se construye para la Expo 92, navega por el mundo promocionando, y el único fin es sin ánimo de lucro promocionar la historia española naval, y llega un momento que en el año 2017, después de poner unos motores en el 92, los motores gripan y hay que poner unos nuevos. Y no valen los mismos, porque la normativa de emisiones ha cambiado, porque se inscribió en una lista que no sabían en qué lista inscribirlo dentro de Marina Mercante, y al final se inscribió en lista sexta y no sabían tal. Tuvimos que hablar con Capitanía, capitán de marítimo, y nos exigió pues los que se exige a cualquier barco, lo cual el armador pues protestó. Pero tuvo que cumplir con la normativa tanto de emisiones como de papeles que cumple cualquier barco con ánimo de lucro y buque mercante. Yo, así por complementar lo que dice Gonzalo y lo que es la pregunta tuya. Este barco que ves en la fotografía, este barco está matriculado en la lista segunda de la Dirección General como barco mercante y así se construyó. Le tuvimos que acortar un poquito las dimensiones para arquear 499. Ya sabes que si es más de 500 GT, la fica solas. Entonces tuvimos que pelearnos primero con Arqueo. Y bueno, tiene sus dificultades, porque además el tema no es solo la administración española, es un tema internacional. Este barco, cuando entra en Estados Unidos, se le exige prácticos, porque va como barco mercante. Por lo cual, el dineral que le supone eso a un armador, que son pequeños o fundaciones, se le exige prácticos. Bueno, ahora, el siguiente que hicieron, que es la Santa María, ya va construido y en la lista sexta como barco de recreo, precisamente para evitar todo ese tipo de cosas. Entonces estamos, digamos, sorteando escollos porque bueno, los hay. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No hay claro cómo se tratan estos barcos, no está claro. Yo esto para ti, Daniel, para Marcelino. Hay ahora un proyecto de la Fundación de Grandes Navegantes y Exploradores Marinos que quiere hacer la réplica del viaje de Magallanes. Y esto, ¿qué buque van a usar? ¿Si es un buque histórico o es cualquier barco que se les ocurre? ¿O es una réplica? ¿O qué características tiene ese barco con el que quieren dar la vuelta de Magallanes en Cano? Bueno, de hecho la están dando. Es el Cross, es un barco de dos palos, pero no es... ¿Qué edad tiene? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? Pues no lo recuerdo. ¿Es un barco reciente? No es reciente, tiene su historia. A lo mejor ya está catalogado dentro de los barcos históricos, pero del patrimonio flote. O sea, creo que tiene bastantes años. Sí, yo he escrito sobre él, pero yo no me acuerdo. Pero vamos, es un barco de hoy. Es que ahora hay muchos barcos por ahí. Como dije yo había escrito un artículo sobre barcos históricos de patrimonio de flote y hay muchos barcos regateando y muchos barcos por ahí que tienen la tira de años. O sea, muchísimos. Españoles y de otros países que hay una reglamentación. Y esos van cumpliendo todos los requisitos porque están dando el callo. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves, es un catch, es un barco pequeño.
de dos palos, pequeñito, van 7 a bordo, no tiene nada. O sea que, lo que pasa es que van haciendo el viaje ese, y tampoco es que sea la réplica de la Vuelta al Mundo. Van haciendo la Vuelta al Mundo y van más o menos amoldándose al, o intentan amoldarse al calendario de la Vuelta al Mundo, o sea que salieron de Sevilla el 20 de agosto. Salió de Sanlúcar el 20 de septiembre. Y llegaron a Las Palmas cuando tenían que llegar a San Tenerife. Ahora se fueron a Las Palmas ayer al Arsenal a alistarse. Y luego pretenden seguir todas o más o menos las incidencias del viaje de Magallanes, primero y después del Cano, y estar de regreso en Sanlúcar el 6 de septiembre de 2022. Y en Sevilla 2 días después. Pero por el medio van a parar en muchos sitios, porque claro, este barco pues es más rápido que aquellos, les sobra tiempo. Aquellos se tiraron 3 meses y pico en cruzar el Pacífico. Entonces van a ir por muchos sitios, dando explicaciones y dando conferencias y dando tal. Pero vamos, es algo. Son 7, se van turnando. Son voluntarios todos, de momento, según la última nota que hice, pues yo voy haciendo una nota cada mes, pues hay 140 voluntarios de momento, y todos esos viven todos de sponsors, vamos, de patrocinios, y esos 140, pues que se van a ir turnando en etapas pequeñas, en cada etapa irán cambiando. Hay hombres y mujeres, hay gente de todas las edades, y es lo que están haciendo. Es una aventura graciosa. Hay mucha gente que tiene detractores, tiene gente que está a favor, tiene gente que está en contra, pero bueno, va a estar. Lo están intentando hacerlo en los 3 años, dar la vuelta completa y dar muchas explicaciones en universidades, hacer exposiciones, contar cosas, porque habrá gente que tenga capacidad para expresarse por ahí y contar cosas en las universidades y demás. Ah, sabe Dios, cada vez van 7 o 8 a bordo, me parece que es lo máximo que quieren tener. 7, que además algunos tienen que ser marinos experimentados, capitanes de yate o marinos mercantes o marinos de guerra, lo que sea, pero que sepan navegar además navegando a vela, aunque es un barco de vela y motor también, ya saben uno. Y eso es lo que están haciendo. Pero es un... Tiene sus años, yo la verdad es que ahora no lo recuerdo, yo sé que lo he mirado y lo tengo por ahí, tengo todos los datos, pero es pequeñito y eso, es como un juguete para andar por casa, pero se les ha ocurrido esta aventura, la han vendido, van consiguiendo dinero y ahora están esperando salir de Las Palmas, quieren cruzar el estrecho de Magallanes en época mejor de lo que lo hizo Magallanes en su momento, y en fin, están haciendo los esos. Es lo que te puedo contar. Gracias, Marcelino. ¿Teníamos una pregunta más? ¿No? Pues seguimos, si quieres, con las ponencias. Presentas todo, que Gonzalo es amigo, ¿no? Vale, si lo presento yo. Jesús. Ah, le toca a Jesús. Que no es amigo de nadie. Jesús. Jesús también es amigo. Bueno, Jesús Valle. Viene del canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo. Jesús es doctor ingeniero naval por esta casa, por la Escuela de Ingenieros Navales de aquí de Madrid. Ha pertenecido a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos como jefe de servicio y de área de investigación, así como al Instituto de Ingeniería de España, ocupando los cargos de secretario general y director general. Además, ha sido profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y de esta escuela. Actualmente es el jefe de proyectos Desarrollo Hidrodinámica Numérica en el INTA. Ya sabéis que el canal de ensayos hidrodinámicas actualmente pertenece al INTA, Ministerio de Defensa. Jesús, gracias por estar aquí y adelante. Pues muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todos por asistir. Yo voy a hacer aquí una aportación un poco diferente, ¿no?, de lo que es el desarrollo de buques históricos con herramientas actuales de ingeniería. Y quiero añadir a muchos más participantes en los dos trabajos que voy a presentar, porque bueno, en estos trabajos que voy a presentar pues trabajo muchísima más gente, a la que quiero recordar, en particular a Francisco Fernández González,
que fue el impulsor de todo lo que voy a contar, ¿no? Bueno, voy a empezar, si puedo. Marta, te voy a molestar un poco, entonces, dale otra, por favor. Los ingenieros navales nos dedicamos a muchas actividades, ¿no? Pero una de las actividades a las que nos dedicamos pues es la arquitectura naval, y la arquitectura naval podemos dividirla, por favor, Marta, en dos apartados, ¿no? Lo que es la construcción naval en sí y otro apartado más que es la teoría del buque. Y la teoría del buque es donde trabajamos en el canal de experiencias hidrodinámicas, donde hacemos todo lo que es la formulación de estabilidad, de seguridad, de comportamiento en la mar de los buques, y lo analizamos antes de pasar a la construcción. Y en particular nos dedicamos a la hidrodinámica, que es nuestra área de trabajo. Dentro de la hidrodinámica podemos distinguir, por un lado, la hidrodinámica experimental, que la hacemos con modelos. Puse esta foto, que no es la mejor foto de modelos que tenemos, pero es la única en la que podemos ver un barco histórico. El modelo de un barco histórico es el que es blanco, es el modelo que hicimos en su día de la Santa María para la Expo del 92, porque una de las cosas que había que hacerle, ya hemos hablado mucho de ello, era motorizarla. Si es un barco que necesita entrar y salir de puerto, pues al final te obligan a ponerle motores, y se estuvo optimizando todo ese tren de los dos trenes de popa de las hélices. Y pues esto lo hacemos en el canal de experiencias, que todos más o menos creo que conocéis. Al final, una gran piscina en la que remolcamos los barcos con o sin olas, en trayectoria rectilínea o siguiendo diferentes trayectorias, para poder conocer y predecir el comportamiento de los barcos. Y por otro lado tenemos la hidrodinámica numérica, que es lo que ahora está muy en boga, son los CFD, los Computational Fluid Dynamics, con la que lo que pretendemos es hacer los mismos cálculos pero utilizando un ordenador. La verdad es que es muy cómodo esto de cambiar, diciéndole a Marta que cambie, ¿no? Entonces, muchas gracias. Dentro de estas... Yo es que además hago las transparencias con muchos cambios, ¿no? Entonces, bueno, te voy a molestar un poco. En esta hidrodinámica experimental y numérica no tenemos grandes diferencias entre un buque nuevo que hagamos ahora o un buque histórico. ¿Por qué? Porque utilizamos las mismas técnicas. Lo único es que hay pequeños matices, y uno de ellos ya lo apuntaba antes Blanca, como es la rugosidad del casco o las diferentes configuraciones. Normalmente eran barcos que eran muy marineros, pero en resistencia no eran la mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que buscar un poco las mañas para poder conseguir que esos barcos naveguen bien, pero ya os digo, sin técnicas particulares. Entonces, cuando me planteé esta conferencia, pues me planteé explicar dos ejemplos. Uno que ya presentamos cuando Trafalgar, que es el análisis con CFDs de tres barcos de Trafalgar, y otro que estábamos haciendo últimamente con Francisco Fernández González, que era la definición de las formas 3D de unas nuevas formas de la nao Victoria, que os contaré el porqué unas nuevas formas y dónde se nos quedó, ¿no?, el trabajo. Empezaré con el análisis de los barcos de la batalla de Trafalgar. Originariamente queríamos ver uno español, uno inglés y uno francés, pero de los franceses la verdad es que no conseguimos demasiada información para poder hacer un cálculo completo. Del Victory sí, porque bueno, es un barco que está vivo, ¿no?, que se puede ver sin problemas en Portsmouth, y es muy fácil conseguir información del Victory. Y de San Juan Nepomuceno y Santísima Trinidad, pues Paco nos consiguió en el Museo Naval toda la información que precisábamos, y por eso elegimos estos tres barcos. Entonces, si este es el San Juan Nepomuceno, 196,4 pies, aproximadamente 55 metros, 14 de manga y 7 de calado. Un barco, bueno, tirando a grandecito. Pero si lo comparamos con la Santísima Trinidad, aquí ya subimos a 220,6 pies, 61 metros, 58 pies de manga, unos 16 metros más o menos de manga,
Y si lo comparamos con el Victory, el Victory lo que era un barco de mayor eslora. Pero sin embargo no tenía mayor porte que Santísima Trinidad, porque tenía menor manga y menor calado, bastante menor calado. Y eso se notaba mucho luego cuando se comparaban los dos barcos, ¿no? Claro, el primer paso para poder hacer cálculos o poder hacer un estudio es tener la definición tridimensional en CAD de lo que son las formas. Y lo primero que nos encontramos es que hay que convertir todo al sistema internacional. Y aquí tenemos un lío de pies magnífico. Yo antes os di las medidas en pies y las medidas en metros, y las conversiones no son las mismas. ¿Por qué? Pues porque el San Juan de Pomuceno estaba en los planos en pie español, el Santísima Trinidad en pie de Burgos, y el Victoria en pie inglés. Y luego los franceses tenían un pie diferente, eran los que tenían el pie más grande, no se sabe muy bien por qué, pero esto es importante, ¿no? Las unidades. El sistema internacional en aquella época no existía, y muchas veces te las ves y te las deseas a la hora de comparar, ¿no? El siguiente paso es conseguir crear una geometría tridimensional a partir de un CAD de unos planos que están en otras unidades, que están deformados con el paso del tiempo. Bueno, pues también tengo que reconocer que es divertido. Aquí no me voy a detener mucho porque esto lo veremos en la nao Victoria, cómo es el proceso de levantar este modelo 3D en NURBS de un barco histórico. Y ya el tercer paso, pues es hacer un mallado en 3D para los CFDs. Si vuelves a pasar, el mallado, dependiendo si el flujo es potencial o el flujo es viscoso, lo que queremos analizar, pues va a ser un mallado de paneles sobre la superficie o de volúmenes alrededor del barco, en lo que son los fluidos, con tetraedros y con prismas. La técnica, igual que si quisiésemos diseñar un portacontenedores, un petrolero o una fragata al día de hoy. Si continuamos, esta es la comparación de las hidrostáticas de los tres barcos. No se ve muy bien, pero tenemos unas 4.600 toneladas del Santísima Trinidad, 3.000 y pico del Victory y 2.000... no lo veo muy bien, 900 más o menos de San Juan de Pomuceno. Son portes bastante diferentes de barcos que convivían en la misma batalla, ¿no? Y que tenían misiones además muy, muy similares, ¿no? Si lo comparamos con una fragata actual, pues este es el famoso Combatant que el David Taylor dejó libre para investigación. Estamos hablando de un barco de 284 toneladas frente a barcos de 4.600 toneladas. Estamos hablando de barcos más pequeños, pero sin embargo de un desplazamiento enorme. O sea, las formas eran unas formas muy, muy llenas y tenían las formas que tenían, ¿no? Era la forma de construir de la época. Si continuamos, aquí podemos ver las curvas de áreas. Están un poco deformadas, y he puesto las deformadas adrede, porque estas son las que salen directamente de los planos de la época. Y no son, sin embargo, las que calculamos. ¿Por qué? Porque estas formas estaban sin alisar. El alisado de la época era sentimiento, ¿no? Tú dibujabas el plano, te quedaba bonito, pero no hacías un estudio de curvaturas como se hace ahora, entre otras cosas porque no disponías de un ordenador que te permitiese hacer esos análisis rápidamente. Entonces se ve que tienen bollos, ¿no? Y bueno, bollos que tampoco impedían que el barco fuese un barco magnífico, porque a lo mejor el carpintero de Rivera que lo construyó también quitó ese bollo, ¿no? Pero igual que nos pasa ahora, que nos tenemos mucho cuidado en el milímetro en el plano y luego llega el hombre del mazo, ¿no? Y hace las cosas magníficamente y nos lleva todo a su ser. Veis que las formas son ligeramente diferentes, sobre todo en posición del centro de carena, y que si lo comparamos con la fragata actual, pues lo primero que se nota en la fragata actual es la presencia en la proa del domo del sonar o del bulbo que tengamos, ¿no? Estamos hablando de conceptos completamente diferentes. Veis que las proas son muy redondas. Yo siempre digo que parecen supositorios, ¿no? Es muy, muy redondo. Si cambiamos, hicimos una serie de cálculos del flujo alrededor y para eso utilizamos técnicas diferentes. Utilizamos programas de cálculo potencial, en este caso el programa RAPID,
Este nos permite muy bien calcular las proas, aunque las proas sean muy llenas, como ocurre en estos barcos, y nos permite obtener la ola generada por el barco, el perfil de la ola, de una manera rápida y bastante buena. Hicimos cálculos de capa límite, que no os puedo presentar porque con el paso de los tiempos perdidos, esto se hizo para el aniversario de la batalla en el 2005 y hay un barco del que no he conseguido encontrar los dibujos, tengo dos y me falta uno, ¿no? Pero bueno, es coherente con el resto de las cosas que voy a presentar y luego podemos hacer cálculos completos con toda la viscosidad utilizando códigos pues como CFX que fue que en este caso utilizamos. Se presentan como ejemplos de resultados siempre comparaciones cualitativas. Hay que darse cuenta que este tipo de barcos no entra en los modelos de turbulencia que nosotros utilizamos actualmente. Los modelos de turbulencia que utilizamos son para lo que los ingleses llaman slender body, ¿no? Formas finas, y estos barcos son de formas llenas, lo que en inglés se llama blunt body. Entonces hay que utilizar métodos diferentes de cálculo, ligeramente diferentes, y en ellos no tenemos esa confianza como para poder fiarnos de la cifra, pero sí nos permite comparar muy bien qué le ocurre a un barco comparado con el otro, ¿no? Si pasamos la primera imagen, es el campo de velocidades alrededor de los barcos. La diferencia de proas hace que haya ligeras diferencias en el campo de velocidades. Vemos cómo en el Santísima Trinidad el campo de velocidades en la popa disminuye mucho. Tuvimos una suerte, y es que cuando cortamos por el plano de las hélices, ahí sí que hay campo de velocidades, y además es un flujo muy libre. Y ocurren los tres barcos igual. Es decir, son tres barcos que permiten muy bien localizar una zona donde poner una hélice con una buena eficiencia. Aunque no, nadie nos lo encargó, esto era un divertimento que hicimos para el aniversario, ¿no? En el caso del Victory, tenemos un pequeño problema de turbulencia, porque llenan demasiado el barco en el primer tercio y eso hace que tenga un poco de desprendimiento. Y eso lo vamos viendo en esas manchitas verdes que van apareciendo, que sin embargo en los barcos españoles no nos aparecían. Vamos a apuntarnos una medalla. Los barcos españoles tenían formas hidrodinámicamente algo mejores que los ingleses. Pero perdimos Trafalgar. Claro, pero allá voy. El problema que tenían era la maniobrabilidad. O sea, nuestros barcos en cuanto a velocidad ganaban, pero luego no eran tan maniobreros como eran los suyos. Y en el caso de la batalla, pues bueno, de poco te sirve llegar el primero a la batalla si luego no eres capaz de maniobrar cuando debes, ¿no? Pero bueno, eran en cualquier caso barcos extraordinarios porque hacer esto con las tecnologías de la época, estos barcos, si quisiésemos optimizarlos hoy, no conseguiríamos optimizarlos muchísimo, algo sí, ¿no? Pero dejando esa proa redonda, sería muy difícil conseguir barcos tan equilibrados como ellos tenían. Si vemos los perfiles, bueno, vemos el flujo viscoso, perdona, básicamente es coherente con lo anterior. Aquí presento presiones en vez de velocidades, pero ya sabéis que por esas cosas de Bernoulli, presiones y velocidades van siendo las inversas, ¿no? Y nos ocurre prácticamente lo mismo, tenemos gráficos muy similares, con diferentes valores y diferentes colores, pero similares a la hora de sacar conclusiones. Solo hay un fallo, que en el San Juan de Pomuceno la parte del aire la pusimos a velocidad máxima en vez de a velocidad mínima y por eso es roja en vez de azul. Pero la parte que nos interesa es la hora viva, ¿no? Si continuamos, estas son las olas y podemos ver que la ola del San Juan de Pomuceno es una ola fantástica, muy 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 buena. La ola del Santísima Trinidad es una ola bastante aceptable y sin embargo la ola que deja el Victory detrás de la popa deja que desea. Eso es por la terminación que le dieron a la zona baja de la bovedilla. Ahí sí que daría lugar a una pequeña modificación muy sencilla
que con las técnicas de hoy en día permitiría que ese barco ganase el nudo, los dos nudos que le estaba faltando en comparación a los nuestros, ¿no? Bueno, pues era... es una pena que ya no tuviesen estas herramientas y no pudiesen ver estas cosas. Si continuamos, ya voy a concluir. Vemos que son carenas que, aunque convivían en la época, hidrodinámicamente tenían bastantes diferencias importantes, que en todos los casos las proas son proas muy optimizables, porque ni tienen bulbo, son muy romas, tienen mucha resistencia de presión por origen viscoso, igual que les pasa a los grandes petroleros de hoy en día, ¿no? Generan una ola frontal muy fuerte. Los barcos españoles mejoran un poco la comparación en inglés en resistencia, ya os digo que no así en maniobrabilidad. Y las formas de popa, curiosamente, pues son formas muy buenas para poder instalar una hélice con buen rendimiento, ¿no? Pero en todos los casos. Problema, te obligan a ponerle rotantes también en todos los casos. Y entonces, bueno, pues lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, y hay que tener mucho cuidado con las sombras de los arrotantes y con las sombras de los ejes por la inclinación que le tienes que dar. Pero bueno, eso igual que nos ocurre en cualquier otro país. El siguiente trabajo que quería presentar es la definición de formas de las réplicas de la nao Victoria. Hace como 2 años y medio más o menos, bueno, 2 años, sí, vinieron por el canal Francisco Fernández González y Luis Fariña Figueira a hablarnos de unas nuevas formas que estaban haciendo por una réplica de la nao Victoria. Claro, la primera pregunta, y por eso os digo que esta conferencia probablemente no soy yo el adecuado para darla, si no hubiese sido Paco, que era el que sabía bien la historia, ellos empezaron a mirar el libro de bitácora de la nao Victoria y descubrieron que había momentos en los que navegaba velocidades mayores a vela de las que pueden dar las réplicas que se han hecho hasta el momento en las mismas condiciones. Entonces dijeron, bueno, eso es porque las réplicas se han hecho con unas formas, como no se dispone de los planos originales de la nao Victoria y todo son suposiciones, dice, son formas que sabemos que son mejorables porque la nao Victoria original era mejor que lo que se está construyendo. Entonces, Paco y Luis se pusieron manos a la obra y se pusieron a diseñar unas nuevas formas, con dos problemas. Uno, el tamaño de los planos, que ahora lo veréis, lo hicieron en dos trozos, un plano de proa y un plano de popa, y que ellos lo hicieron a mano, con junquillo, con el procedimiento tradicional. Y entonces, sí, bueno, a mí me tocó hacer el proyecto así también. Entonces, nosotros partimos de un plano que está dibujado a trozo con junquillos, ya veréis que con mucho cariño, ¿no? Y nuestro objetivo para poder empezar a aplicar todas estas técnicas es tener una definición tridimensional en NURBS. Entonces os voy a enseñar cuál es el proceso. Si pasas, esta es la popa que ellos nos entregan. Era un plano, os podéis imaginar, grande, ¿no? Se escaneó en el Museo Naval a escala 1-1, la popa y la proa. Está basado en tramos de circunferencia, o sea, si lo comparas con otras definiciones del mismo barco, está, por así decirlo, no es esférica porque vas cambiando la generatriz, ¿no? Pero si veis las cuadernas, son muy circulares, ¿no? Y esto viene con un sistema de construcción que ya os digo que esto que se os sabía bien era Paco, que había en la época basado en desarrollo de formas a partir de circunferencias, y que él, bueno, no lo hemos comprobado todavía, pero decía, esto va a dar mejor velocidad que el anterior. Nos trae estas formas y lo primero es meterlo al ordenador. Entonces lo que hacemos es que trabajamos con Rhinoceros, un programa de CAD. Metemos el barco con su origen del sistema de referencia justo en la popa, en la parte de popa de la quilla, y empezamos a levantar. Si nos enseña la siguiente, es lo mismo en la proa, situada la proa, y
Perdona, y entonces el siguiente paso es generar lo que se llama un plano C. A ver si os explico esto del plano C. El plano, por muy bien que lo escanees, nunca está horizontal, o sea, nunca tienes la X en horizontal y la Y en la perpendicular exacta. Y si tú lo que quieres es girar el dibujo, cuando giras los dibujos, y eso lo habréis hecho alguna vez, empiezan los píxeles a hacer cosas raras y pierdes definición. Entonces lo mejor es cambiar el origen del sistema de referencia que estás utilizando, y eso es a lo que en rinoceros llaman definir un plano C. Y entonces tenemos que definir dos planos diferentes, porque las deformaciones del plano de proa, al escanearlo, no son iguales que la del plano de popa. Entonces, si veis este, digamos que tendía a ir hacia abajo, si íbamos de izquierda a derecha, y el plano C en la popa pues tiende a ir hacia arriba cuando vamos de izquierda a derecha, vamos de popa a proa, ¿no? El siguiente paso es, una vez que tenemos el sistema de referencia, pues vamos digitalizando todas las líneas y todas las marcas que ellos nos dan de cubierta y demás. Siguiente paso es escalar el buque. ¿Y cómo lo escalamos? Pues enterándonos de qué pies eran los que usaban, ¿no? El problema antes de los pies. Nuestros sistemas de cálculo no tienen entre las opciones el pie de Burgos. Entonces, pues tenemos que convertir al sistema internacional, deformamos todo, y una vez que deformamos, pues nos quedamos solamente con las líneas. Y ahora ya lo único que nos queda, pasa a la siguiente, lo mismo en la proa, es levantar en 3D, es mover todas las líneas en bloque e ir posicionando cada cuaderna a la sección que le corresponde. Y es lo que veis en el dibujo, esto simplemente es mover las líneas que habíamos dibujado a su sitio. Y ya el barco empieza a estar muy definido. Siguiente paso es, a partir de aquí, trazamos las superficies. Una vez que tenemos todas las superficies de proa y popa trazadas, unimos los dos. Pero ¿qué ocurre? Que teníamos planos C diferentes. Evidentemente, aquí la proa mira hacia abajo y la popa mira hacia abajo también. Tenemos que girar las dos respecto a la línea común que tiene, que es la que está dibujada, veis las líneas azules, pues tenemos que darle los dos giros para que coincida. Lo hacemos y ya finalmente pues tenemos el barco. ¿En qué situación se quedó esta investigación? Bueno, pues que por desgracia Francisco Fernández falleció. Y nos quedamos sin hacer la optimización, porque ya nadie cogió en el Museo Naval la bandera de vamos a tirar de esto. La idea era comparar estas formas con las formas que se construyeron en su día de la nao Victoria, y comparar hidrodinámicamente cuál de las dos iba mejor. En cualquiera de los casos, ninguna de las dos van a ser las formas reales de la nao Victoria, pero si los astilleros disponen de unas formas que aparentemente son mejores, pues adelante, porque estás de hecho... El dueño de las formas, por así decirlo, es el Museo Naval, ¿no? Y bueno, pues como conclusiones, que el procedimiento utilizado nos permite definir NURBS para este barco y para cualquier barco histórico, partiendo de los planos que tenemos en los museos, y que se dispone de una definición de la réplica de la nao Victoria, dibujada a mano, que hemos levantado ya en formato 3D, y que me permito, a lo mejor un poco valientemente, en poner a disposición de todo aquel que crea que puede hacer algo útil con esto. Y finalmente, pues dedicarle esta parte de la presentación a Paco Fernández, porque este trabajo es suyo, no es mío, yo simplemente lo presento. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús, te retamos a que sigas tú con el trabajo, que eres el que más sabe de esto. Hasta luego, Julio, muchas gracias. Bueno, si queréis preguntar algo a Jesús es el momento, y si os animáis a alguien, si no pasamos a la... ¡Ay, perdón, el Marcelino! Solamente aclarar una cosa, que es lo que tú preguntabas. Si quieren ver este modelo, que es precioso, está ahora en el Museo Naval en la exposición temporal. Y además está... el costado
de Babor, me parece, está enramada y el otro está cerrado, o sea que se puede ver toda la distribución por dentro, porque han hecho todas las medidas, incluso las medidas de los toneles, para que sean los toneles del arqueo que tenían, para que entraran por las escotillas y todas estas cosas. Y bueno, es digno de verse, es un modelo bastante grande y ahí lo tiene. No quiere intervenir. Vale. Bien, pues entonces pasamos a la última presentación que nos va a hacer Gonzalo, de motorización de buques, que ya para terminar las tres patas de esta parte de ingeniería. Y bueno, Gonzalo es ingeniero naval también por esta casa, por la Universidad, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero además ha seguido formándose en numerosas entidades como Buró Veritas, la Fundación Ingeniero Jorge Juan y Germanissen Lloyds, entre otras. Ha desarrollado su carrera profesional íntegramente dentro del sector naval desde sus inicios en Uninave en 2005. También ha trabajado en empresas como Aries Industrial y Naval y Altum Ingeniería y Servicios. Ni más ni menos. Y son amigos y todo. Bueno, y desde 2014 es el responsable del Departamento de Motores Marinos en Transdiesel, siendo distribuidor de John Deere, Nani y General Electric. Cuando quieras, Gonzalo. Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor estar aquí y, sobre todo, gracias al nivel de los ponentes. ¿Qué hacemos aquí en Transdiesel? Pues es raro, porque estamos hablando de buques históricos, estamos hablando de galeones, de naos, y yo, pues, en Transdiesel nos dedicamos a los motores. Hoy en día, lo ha definido el primer ponente, el barco histórico está casi por definir, pero el barco histórico o es una réplica o es un barco antiguo, que a día de hoy está casi siempre, no siempre, pero casi siempre motorizado. Y de ahí, pues debido a la característica de los motores que distribuimos, nos hemos visto envueltos en varios proyectos. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Transdiesel aquí? Pues la nao Santa María es un proyecto del que ya han hablado varios ponentes, y la nao Santa María es un buque de nueva construcción que se construyó en Huelva, en Punta Umbría, debido al 575 aniversario del descubrimiento de América. En este proyecto, se lo contamos, nosotros somos distribuidores en España y le explicamos la historia a John Deere. Y como ha dicho Daniel, también este tema histórico es curioso, un país como Estados Unidos con tan poca historia, ¿cómo les interesa? Y les interesa mucho. Tanto que John Deere se hizo patrocinador oficial de la Fundación Nao Victoria, en la cual colaboramos en la construcción de esta nao junto con Altum, ¿cierto? En este barco, debido al diseño, se decidió por dos motores en vez de uno, y en este caso pusimos dos motores de 300 caballos. Permíteme algunos, porque en motores menores de 500 caballos se suele hablar en caballos, tanto armador como diseño y tal. En cambio, cuando hablemos de motores grandes, hablaremos en kilovatios. Son dos motores de 300 caballos y quería reseñar dos cosas. Una, el nivel de emisiones, al ser una nueva construcción, pues se adaptó cámara de máquinas para poder empachar esos motores en esa cámara de máquinas. Con lo cual, pues como va con el diseño, pues no hay mucho problema, no es una remotorización. Pero sí que hay un tema de emisiones. El objetivo de la Fundación La Victoria es ir por todo el mundo promocionando a la historia naval. Bueno, pues ellos iban a ir. De hecho, su primer viaje era ir a Estados Unidos. Iban a ir a las Canarias y de ahí iban a hacer la travesía. Bueno, pues hablando con ellos, los motores tienen lo que se llaman rangos de potencia. En John Deere los llamamos M1, M2, M3, M4 y M5. Y Armador decía, yo quiero M1. Quiero régimen continuo de potencia, yo quiero atravesar el Atlántico y quiero estar siempre con el motor disponible al 100% de potencia. Lo cual hace que este mismo motor, que estamos hablando de 300 caballos, estaríamos hablando de 220 caballos. Hablamos con John Deere y debido a la fiabilidad lo pusimos en régimen medio. ¿Por qué lo pusimos en régimen medio? Pues que el régimen medio de John Deere, y eso no, nos diferencia un poco de los demás por la robustez, es 4.000 horas al año. Un año entero tiene unas 8.000 horas, 8.000 y pico. Bueno, pues un motor en régimen medio para nosotros puede estar trabajando full time 4.000 horas. Un proyecto muy bonito y que ahora mismo está promocionando, porque están siempre promocionando, el Festival Marítimo, y creo que están por Almería o por Denia, en el Mediterráneo.
no solo este proyecto. Este proyecto nos hizo patrocinador oficial de la Fundación y, como he contado un poco antes, para la Expo 92 se construyó la nave Victoria y no fue transdiésel, para ser totalmente sincero, pues lo compraron en el extranjero, era un proyecto de la Expo y estaba muy patrocinado por gente extranjera. Se construyó la nave Victoria con dos motores John Deere en el 92. Esos motores pues han dado la vuelta al mundo repetidas veces y un día, hace poco, pues fallaron, lo dieron por amortizados y decidieron remotorizar la nave Victoria, cambiarlo por algo nuevo, algo muy habitual en motores de esa edad. Bueno, pues tuvimos el problema de la normativa, una pena que no esté ahora el secretario. Y entonces, ese motor de 6 cilindros, puramente mecánico, no cumple emisiones. John Deere sigue fabricando ese modelo. Podríamos haberle vendido el mismo modelo armador y hubiera simplemente la misma bancada, quitar uno y poner otro. No hubieran tardado ni 3 días en instalarlo. No era posible y había que cumplir con toda la normativa actual. Necesitábamos certificado IMO MARPOL y además el armador quería viajar mucho por el Caribe y Estados Unidos, con lo cual tenía que cumplir con normativa EPA de emisiones, normativa americana. Nuestros motores son americanos y cumplen EPA y los homologamos en MARPOL, con lo cual no había ningún problema, pero teníamos que venderle un motor moderno. Lo pusimos en régimen M1 continuo por la potencia. Ese motor de 6 cilindros antiguo, con 4 cilindros, íbamos sobrados de potencia. Gracias a que teníamos los motores en stock y a la disponibilidad de nuestros mecánicos, en menos de 2 semanas pudimos remotorizar. Cosa clave para Armador, pues tenía otro festival, en este caso en Brest, donde había un Tall Ships, no me acuerdo qué evento era exactamente, que tenían que acudir y al final, pues, la verdad es que pudieron. De ahí el por qué estamos aquí. Yo, una vez dicho por qué estamos aquí, quería introducir un poco mi empresa. Mi empresa algunos la conocen porque pertenecemos al grupo Casli. Casli, en el mundo naval marítimo de motores, ha sido conocido sobre todo por ser distribuidor de MTU. Es una empresa familiar que se fundó en 1914 con Miguel Ortega. Luego se dedicó a distribuir marcas americanas, especialmente General Motors. La marca General Motors se distribuyó desde los años 20 y luego derivó en motores Detroit Diesel, multitud de barcos en España con motores Detroit Diesel, que desapareció también y se convirtió en MTU y John Deere a nivel marino. Por eso nosotros somos distribuidores durante muchos años de MTU, hasta que MTU funda MTU Ibérica, hasta el año 2009, y de John Deere seguimos siendo distribuidores desde los orígenes, desde que empezó a hacer sus motores marinos. Hoy en día, Casli está presidida por Carlos Ortega padre, que es el presidente, y los consejeros delegados son sus dos hijos, Carlos e Iván, con lo cual estamos en la tercera generación de una empresa familiar, de lo que estamos orgullosos. Casli es un grupo formado por empresas, está Casli, que es distribuidor, tenemos multitud de negocio muy diversificado, defensa, trabajamos para el ejército, trabajamos para estaciones de esquí y nieve, para maquinaria medioambiental, limpia playas, quita nieves en las carreteras, trabajamos para ayuntamientos. Y luego está la pata más fuerte, donde tenemos más empleados, que es Transdiesel, que tenemos, ahí ponen dos delegaciones, pero acabamos de abrir dos más en el Magreb. Tenemos las oficinas centrales aquí en Madrid, tenemos Transdiesel Limitada, fundada en Portugal, en Lisboa, y tenemos ahora mismo delegaciones en Transdiesel en el Magreb. La punta de lance donde nos estamos desarrollando es en el sector marino. Tenemos dos ramas más, MTM y MTD, que son servicios MTU, tanto en Mallorca como en Barcelona. Hemos fundado una empresa en Perú de grupos electrógenos para una obra de la construcción de una presa y tenemos una división de alquiler de grupos electrógenos. Al final, 7 compañías, más de 150 empleados y una facturación de 31 millones que va aumentando año a año. Este año esperamos alcanzar los 40. Y estas son nuestras... iba a decir facilities en inglés. Estas son nuestras instalaciones. En Madrid están los headquarters, donde tenemos 5 talleres. Tenemos instalaciones en Palma y en Barcelona para el servicio MTU. Tenemos una oficina y taller en Lisboa y tenemos una oficina abierta en Perú. Lo nuevo que hemos hecho es abrir delegación con personal fijo en un delegado comercial en Túnez y Argelia, basado en Argelia, y otra en Marruecos, basado en Tánger. Tenemos una red de servicios oficiales. Nosotros, para atender todos los barcos que tenemos por toda España, tenemos
un servicio oficial por provincia en España, 6 servicios en Portugal, 3 servicios en Marruecos, 1 en Mauritania, y todo para atender con las obligaciones de atender a la red de John Deere. Entre las 10 lo hacemos un poco de todo, trabajamos y hacemos nuestros propios grupos electrógenos. John Deere es un fabricante escueto en el sector marino y nosotros fabricamos el grupo entero en Madrid, trabajamos por grandes astilleros, a la derecha podemos ver una foto de Nodosa, es un pesquero que va para las Malvinas con grupos como el de la izquierda, que son John Deere fabricados en Trasdiesel. Trabajamos para todo tipo de barcos. Arriba a la izquierda podemos ver las aduanas, que llevan motores MTU, de 2.000 caballos a 1.800 vueltas. En medio arriba vemos el Intermares, buque ahora mismo perteneciente a la Armada Española, que lleva un motor General Electric, de los cuales también somos distribuidores. Ahí vemos a la derecha, parece que es un barco, pero son dos, son la Nao Santa María y la Nao Victoria juntas. Ahí vemos 4 motores John Deere ahí dentro, un velero, pesqueros, trabajamos mucho en pesca por la fiabilidad de nuestros motores y catamaranes de pasaje que hoy en día, debido al incremento del turismo en España y Portugal, se están construyendo en fibra muchos catamaranes de pasaje. En nuestras instalaciones tenemos no solo las oficinas, tenemos talleres y tenemos bancos de pruebas. Bancos de pruebas marinos puramente tenemos dos, uno de 600 caballos, donde probamos toda nuestra gama de John Deere antes de entregarla, y otro de hasta 5.400, que utilizamos primordialmente para hacer los overhaul de los MTU. Tenemos banco de pruebas de transmisiones, de reductoras. ¿Y a qué nos dedicamos? Somos distribuidores. Pero no solo de John Deere, que en este caso vamos a hablar de John Deere porque es el que encaja con los barcos históricos y es el 80% de nuestro negocio en el sector marino. Somos distribuidores de Nani. Nani es un fabricante de motores marinos basado en la bahía de Arcachón, al lado de Burdeos. Fabricante francés que empieza en muy baja potencia, en 10 caballos hasta 1250. Y General Electric, que es un producto totalmente distinto, que son motores de media velocidad. Son motores que máximo llegan a 1000 revoluciones por minuto. Motores muy pesados, motores para remolcadores, ferries, de gran porte y envergadura, desde lo que somos distribuidores desde 2017. John Deere encaja en los barcos históricos. ¿Por qué? Es raro que un barco que llega hasta una potencia de unos 600, 500, 700 caballos máximo tenga que hacer grandes travesías. Estaríamos hablando de barcos de bajura. Pero los barcos históricos son barcos que atraviesan el Atlántico, barcos que se van a la exposición de Shanghái, barcos que dan la vuelta al mundo. Entonces necesita un motor de poca potencia pero mucha fiabilidad, y ahí es donde encaja bien John Deere. Es una referencia mundial en el sector agrícola, número uno. Trasdiesel es distribuidor y somos los terceros en Europa en número de unidades en motores marinos. ¿Qué hacemos en Trasdiesel? Pues damos una solución completa, tanto de estocaje como de repuestos como de asistencia, y tenemos oficina técnica para la facilidad y instalación y asesoramiento a tanto armador como astilleros. ¿Cómo son los motores John Deere? Los motores John Deere son la principal, es fiabilidad, la principal característica. John Deere se diseñó hace 175 años los primeros tractores para recoger maíz en Iowa. Hace poco estuvimos en Trasdiesel visitando la fábrica allí en Estados Unidos. Un tractor americano no es como un tractor de La Mancha. El campo de La Mancha pues tiene unas dimensiones de 2 kilómetros por 3. Un campo de maíz de Iowa puede tener 30 kilómetros de largo por 20 de ancho. Y ahí, de ahí, que el motor que diseñaran para su maquinaria fuera un motor robusto. Es la principal característica, de ahí que tengamos camisas húmedas, que nuestra garantía sea mayor a la estándar de los fabricantes, que suele ser un año, nosotros damos 2, y que la vida del motor, tenemos casos en Galicia, motor marino, trabajando en pesca, aplicación dura en Galicia, en el Atlántico, estamos hablando de un motor de más de 70.000 horas y que siguen trabajando a día de hoy. Los intervalos de servicio son más amplios, son de 500 horas, y una cosa que gusta tanto a armador y a todo tipo de clientes es la simplicidad en el diseño. Es un diseño simple, de fácil acceso y con facilidad de instalación que nos deja poder tocar ciertos componentes externos para facilidad de mantenimiento, instalación, acceso. En Trasdiesel también, ¿qué aportamos a todo esto? Pues podemos cambiar el voltaje del motor para adaptarlo al sistema electrónico del barco. Y nosotros podemos dar un alcance de suministro mucho más completo al motor. Podemos dar mandos, reductoras, montado todo en Trasdiesel, cables, y además tenemos, como he dicho antes, una oficina técnica para planos en los que trabajamos generalmente ayudando a astilleros. Ahora vamos a hablar de barcos históricos, lo cual, teniendo
que me corrijan, por favor, si me equivoco. El Belém. ¿Qué hemos hecho entre las diésel cuando nos transmiten desde el cluster esta exposición? Pues ver qué se está haciendo en otros países. Pues hemos descubierto unos cuantos barcos motorizados con John Deere, ya no solo los que hemos hablado de España, y que nuestros colegas distribuidores en otros lados del mundo pues nos cuentan con orgullo lo que han hecho. Uno de ellos casos, pues aquí vemos el Belém. El Belém es un barco de casi 60 metros, 58,8 de eslora total. Era un antiguo velero de carga y no es un barco de nueva construcción, es el mismo barco. Es un barco que se construyó en 1896, que encontró un amante de los barcos históricos abandonado cerca de Venecia y que lo llevó a Francia, el que lo encontró era francés, y se dedicó a restaurarlo, para lo cual fundó una fundación que existe a día de hoy y que explota el barco. Puesto al final necesitaba dos motores ese barco y le metieron dos John Deere de 575 caballos. Y ahí hay una cita del capitán, que es un training ships, al final es un buque escuela, hablaba de Daniel de las distintas explotaciones de los barcos históricos, y dice que no podían meter motores que les pudieran dejar en medio de una travesía. Es un barco que para la potencia que tiene no es normal las travesías que hace. Un barco de 60 metros nunca tendría menos de 2.000 caballos o 3.000 caballos de estas dimensiones. Como al final estamos hablando de barcos a vela, para ellos la propulsión motorizada es para sobrevivir y para poder realizar a cabo esas travesías. Como dato, y también me da un poco de miedo, es el velero más antiguo en Europa de 3 mástiles en estado de navegación a vela. Repito que su fecha de construcción, y es el barco original, es de 1896. El Bounty. El Bounty tiene un motor de 300 caballos. Es un motor que ya se instaló hace tiempo, cumplía la normativa de entonces. Es un barco de vela de la Armada Británica y que pues los conocerán algunos pues por las películas. Se han hecho varias películas, una de Marlon Brando en los años 60, otro de Liam Neeson, los más jóvenes, en los años 80, y tuvo un famoso botín en la Polinesia, es una historia pues muy interesante, y es un barco con el que se rodó, es el mismo que se utilizó para esas películas. El Hermión ha sido nombrado ya por don Marcelino González. El Hermión es un barco muy bonito, efectivamente, de 60 metros, del siglo XVIII. Este sí que es una réplica, este no es el barco original. Es una réplica y además un navío de guerra francés del siglo XVIII, 66 metros, y que se hizo famoso en su historia porque en 1779 llevó al marqués de Lafayette de Francia a Estados Unidos para luchar a favor de la independencia de los Estados Unidos. De nuevo, muy querido en ellos, mucho a favor de la independencia de los Estados Unidos del Reino Británico. A nivel de propulsión, es curioso, porque es el único que hemos visto que sea de este tipo. Tiene 3 grupos electrógenos y una propulsión diésel eléctrica. No tiene un motor convencional de propulsión mecánica, eje y hélice. Tiene 3 grupos electrógenos que propulsionan tanto los consumos eléctricos a bordo como los consumos de los motores eléctricos que mueven accidentales, lo cual encima le da un extra de maniobrabilidad. Es un barco muy, muy curioso a nivel propulsivo, que yo sepa el único que tiene ese tipo de propulsión, porque además, como ha dicho Jesús Valle, es muy fácil por la popa en espejo que tienen poner hélices en este tipo de barcos. Pues no, este tiene propulsor azimutal. El Oliver Hazard lleva un auxiliar John Deere también. En este caso, se eligió un John Deere porque el dueño del barco entonces decidió que había tenido bombas de agua con motor diésel John Deere y que era el motor más fiable que le parecía. Con lo cual, para el grupo electrógeno y no quedarse sin ese carga a bordo, él decidió ponerla. También querían que fuera con la última normativa que marcaba entonces la EPA para Estados Unidos. Este es un buque escuela, que es el velero más grande civil, no estamos contando a la Marina, de Estados Unidos. Ese lo lleva una fundación en Rhode Island y es embajador de Rhode Island. La gente de Rhode Island es un poco como la de Texas, que tiene su tierra dentro de Estados Unidos muy en sí, y va de embajador haciendo de escuela un training school, como le dicen ellos, en Estados Unidos.
Y el último es una réplica de un barco de paletas. Es curioso, es el Mississippi Style, que llaman ellos, el Desert Princess. Tiene dos motores de 200 caballos, no necesita mucha potencia, es navegación fluvial, totalmente distinta, no tiene apenas francobordo. Lleva 150 pasajeros y lo que hace, y a día de hoy se puede ir a ver, es cruceros por el río Colorado desde la presa Hoover, al lado de Las Vegas. Hoy en día sigue operativo y lleva dos John Deere. Hemos hablado de las emisiones. Cuando un barco, un motor supera los 130 kilovatios, en casi todo el mundo ya tiene que cumplir con normativa de emisiones. Y si no, pues tienes restringida las zonas a las que puedes navegar. No es normal que un barco de tan poca potencia tenga que recorrer todo el mundo. Eso es lo bueno que tienen estos motores. Cumplen de origen con la normativa americana, porque la EPA Tier 3 es un poco más restrictiva a niveles de NOx y de CO que la IMO MARPOL. Y nosotros en España, a través de la Dirección General de Medio Mercante, la homologamos, porque cumplimos más restrictivamente, la homologamos con un EIAPP que nos vale para normativa IMO. Aparte de eso, los motores estos que al final van a tener que recorrerse parte del mundo, podemos tener y tenemos Type Approval de casi todas, o las más importantes, sociedades de clasificación. Últimamente, y además John Deere ha hecho bastante peña en ello, en la China. China está desarrollándose muchísimo, está empezando a exigir Type Approvals, aprobación tipo, clasificación a nivel alto, y las marcas van detrás cumpliendo con esas demandas. Y al final, como estos barcos, y ahí vemos la circunnavegación del Cano, van tan lejos, necesitan una red de servicio. La garantía que estamos dando es de 2 años y hay que atenderla. Y tienes que estar a menos de 300 kilómetros de donde esté parado. Y a menos de 300 kilómetros de la costa tiene que haber un servicio. Bueno, no siempre la gente es la más entrenada. No es lo mismo parar en España que parar en Balvis Bay, en Namibia. Pero la red de concesionarios de hoy en día estamos hablando de más de 4.000. Y cuando digo 4.000 nos estamos basando en todo tipo de concesionario o servicio oficial. John Deere es número uno mundial en agricultura, pero también tiene una red de equipos de jardinería, de golf, nivel industrial, de nivel motores y trenes de fuerza, ahí incluimos los marinos, porque están incluidos ahí los motores industriales de los marines, y maquinaria forestal, que es un negocio muy importante a nivel mundial en ciertos países. Igual John Deere no es tan conocido en el mundo marino, yo cuando entré en Transdiesel tampoco lo conocía tanto, pero hay marcas que sí que igual conocemos todos, como Kohler, como Onan, que pertenece a Cummins, o como Northern Lights, número uno en yates de recreo. Esos fabricantes que hacen el grupo electrógeno, pues en Holanda, en Estados Unidos, donde los fabrican, están instalando motor John Deere. ¿Y por qué instalan motor John Deere? Pues por todo lo anterior, porque para el grupo electrógeno es algo que está continuamente funcionando y por su fiabilidad y por el cumplimiento tanto de normativa, de emisiones, como Type Approval y demás. A nivel industrial, que ya se sale un poco del ámbito del clúster, a nivel industrial, fabricantes número uno mundial, como es Demo y Atlas Copco, que fabrican cientos de miles de grupos electrógenos al año, están montando motor John Deere. Con lo cual, lo que hacemos aquí en Transdiesel lo está haciendo gente a nivel mundial con más nombre, pero al final el motor, la certificación y la fiabilidad están ahí. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, muy interesante. No sé si tenéis preguntas para esta última presentación, para Gonzalo. Pues venga, Pablo. Oye, Gonzalo, yo no conocía mucho este tipo de buques, de motores en buques. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista de precio, de consumo y de mantenimiento respecto a la competencia? A nivel de precio, yo me considero una marca de las primeras. Me considero una marca y voy a hablar bien de otras marcas. Voy a hablar de MAN, voy a hablar de Volvo, voy a hablar de Caterpillar. Me parecen primeras marcas. Nos consideramos primera marca y dentro de las primeras marcas, probablemente, no se puede decir 100%, seamos los más competitivos. Luego están las marcas asiáticas, como Doosan, como bueno, China Sai, Weichai, etc. En precio estamos
muy por encima. Nosotros al final nuestra fábrica está en Iowa y tenemos otra fábrica en Saramo, está pegado a Orleans en Francia. A nivel de precio ese es nuestro nivel. Luego además hay fabricantes que lo que hacen es marinizar, compran un motor industrial y lo marinizan. Eso lo hace Sole Diesel aquí en Barcelona y además esos son más competitivos. El precio de un motor de 200 caballos industrial y de 200 caballos marino es el doble. El motor marino cuesta el doble. Pues si lo que te dedicas es montar una fábrica que tú marinizas, te va a hacer más competitivo. Hay varias marcas que hacen eso. Con esos tampoco podemos competir. Donde sí podemos competir, y creo que vamos muy bien, son con las marcas premium. A nivel de consumo, al tener que cumplir con los niveles altos de emisiones, cumplimos EPA Tier 3, que es más restrictivo. Esto es como los coches. Tienes más potencia, menos espacio y consumes menos. Nuestro motor al final es Common Rail, hay marcas que siguen optando por motor mecánico, lo cual lo prefiere muchas veces el armador, por poder meterle mano al motor, sobre todo, y que no tengan componentes electrónicos, pero al ser motores nuestros, inyector bomba, Common Rail, electrónicos, muy bien de consumos generalmente, de los mejores. Andamos todas las marcas que montamos ese tipo de inyección, vamos parejas, una bomba inyectora mecánica, está hablando de, no sé, 200 bares, 300 bares, una electrónica estamos hablando de 2000, con lo cual la inyección que metes de combustible es mucho menor. ¿Mantenimiento? Mantenimiento. Mantenimiento, que no se te escapa una. El mantenimiento es curioso, el mantenimiento depende de todo. Hay gente que no, y se acaban las garantías, y todas las marcas hacemos lo mismo. Las piezas originales te dan garantía y demás. Las piezas originales no son más baratas. Yo no diría ahí que somos los más baratos de los Premier, porque creo que estaría mintiendo, porque al ser número uno en el mundo agrícola y es el negocio fuerte de John Deere, pues estamos parejo a los grandes. Ni mejor ni peor. Pero cuando te he dicho del motor, sí que es verdad que somos más baratos a nivel de mantenimiento y demás. Sí que es cierto, pero también lo hacen las otras marcas, que si utilizas el aceite que te vende la marca o tal, no sé cuánto, te alargan los mantenimientos, con lo cual, aunque pagas un sobrecoste en la pieza, pues el mantenimiento es más largo. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Federico, ¿quieres cerrar el encuentro? Bueno, quería dar las gracias en primer lugar a Ron, porque ha llevado la moderación de una manera magnífica, a todos los ponentes, que han hecho unas exposiciones extraordinarias, y recordaros también a vosotros que el día 20 de noviembre tenemos la Asamblea General de Clúster. En esa asamblea constará de varios actos. A las 12 tendremos la asamblea, propiamente dicha, en el Casino de Madrid. A la 1 participarán los 9 ministerios que forman parte del Consejo Marítimo del Clúster, los que nos está comentando hoy, y ellos expondrán brevemente las actuaciones en el año que han hecho los respectivos ministerios. A la 1 y media, eso será la 1, a la 1 y media tendremos el aperitivo y a las 2 y media tendremos ya el cocido clásico del clúster con la entrega de premio. Os ruego que los que estéis interesados hagáis la inscripción en la Secretaría de Cantantes, porque hay problemas de capacidad y otros años pues se ha quedado gente sin poder asistir porque han hecho tarde la inscripción. Así que los que estéis interesados, inscribiros en la Secretaría cuanto antes para la asamblea. Nada más, muchas gracias. Ahora pasáis, si queréis, aquí a la izquierda, en la cafetería, donde tendremos un vino de confraternización. Muchas gracias.